puesto que existe quórum suficiente, reanudamos la sesión con el punto noveno del orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa al proyecto de ley del sector eléctrico. Señora Tienza. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a todas y a todos y felices fiestas. Bueno, estoy convencido de que voy a contar con el voto favorable de todos los miembros de esta corporación, puesto que me imagino que a nadie le gusta que le suba la luz. La reforma energética aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy representa un retroceso claro que devuelve a España a la segunda división energética de la Unión Europea. La ley del sector eléctrico que teníamos es de 1997 y fue inspirada con los mismos principios que la ley del suelo de José María Aznar. Esto es, pensando más en las oportunidades de negocio que en las necesidades del país. Y sus consecuencias han sido idénticas. Una burbuja energética de las mismas dimensiones que la burbuja inmobiliaria o la financiera. De hecho, se realimentaban entre ellas. La ley del 97 se demostró fracasada muy pronto. Tan es así que en el año 2000 el Partido Popular tuvo que inventarse el conocido como déficit de la tarifa para garantizar los ingresos a las eléctricas, sin que los consumidores se enterasen de sus consecuencias en el recibo. Y España se colocó a la cabeza con la energía más cara de la Unión Europea. Ya en el Gobierno del Partido Socialista, en el 2005 se elaboró un libro blanco, cuyas conclusiones hoy se demuestran acertadas, pero que lamentablemente tuvo que quedar aparcado con el cambio de legislatura en 2007. Pero incluso sin una regulación adecuada, el país llevó a cabo una auténtica revolución tecnológica, colocándonos como líderes mundiales en la innovación asociada a las energías renovables. España experimentó un gran avance que llevó al país a iniciar la senda de una menor dependencia energética, el cumplimiento de compromisos en reducciones de emisiones y un pujante sector que llevó a la internacionalización de muchas de nuestras empresas. Un subsector renovable, el fotovoltaico, se reveló como un instrumento de socialización de la generación energética y así miles de familias se convirtieron en pequeños inversores atendiendo a la invitación que se les hacía desde el Boletín Oficial del Estado. Así hoy podemos asegurar que las distorsiones posteriores no les son achacables y no deben ser los paganos de los errores que son imputables en exclusiva a las ineficiencias regulatorias. ¿Qué ha supuesto la reforma o qué supone la reforma que plantea el Gobierno del Partido Popular? Pues en primer lugar, fosilizará la legislación energética 15 años atrás, obviando que la realidad tecnológica de hoy es radicalmente distinta, que se han producido algunos acontecimientos relevantes como Fukushima o que las evidencias científicas sobre el cambio climático son tan contundentes como incontestables. También ignora que la Unión Europea ha trazado una hoja de ruta energética 2050, que puede dejar descolgado a aquellos países que no se acomoden sus propias estrategias al espacio común. Muy especialmente es el caso de países que, como España, precisan de un gran esfuerzo de interconexión para suplir el efecto isla. Desprecia también la oportunidad que las economías tractoras de la Unión Europea han visto en la llamada transición energética. Alemania ya abordó la suya en 2010. Reino Unido inicia ahora la ejecución de la suya tras 2 años de debate. Y Francia acaba de poner en marcha una suerte de pacto de país con la voluntad de acordar su gran transición energética. España, por contra, camina por el decretazo y la improvisación contra todos. La reforma del PP, por tanto, incumple compromisos europeos. No resuelve el déficit de tarifa, sino que lo consolida trasladándolo al recibo de la luz. De ahí las subidas que sufrirán las economías familiares y las industriales. La última anunciada era de un 12% y ahora parece que nos quieren dejar tranquilos tan solo diciendo que subirá entre un 6 o un 8%. Nos condenan a tener una energía cada vez más cara que el resto de países de la Unión Europea. Abre un nuevo conflicto social que puede traducirse en miles de desahucios para los inversores familiares que hipotecaron sus casas para instalar plantas fotovoltaicas. En plena crisis generan una nueva forma de pobreza que va emergiendo con fuerza, la pobreza energética, la de aquellas familias que deben renunciar a determinados servicios en sus hogares. Amenaza también gravemente la competitividad de la industria española y castiga al sector servicios con sobrecostes añadidos. Todo ello se está traduciendo ya en eres energéticos. Arroja por la borda también el enorme esfuerzo hecho en un sector que se consolida ya en otros países, el de las energías renovables, yacimiento de empleos intensivo que es alternativo al del ladrillo. Por ello, el Grupo Municipal Socialista
insta al Gobierno de la Nación a que retirar el proyecto de ley del sector eléctrico actualmente en tramitación en Cortes Generales, así como la derogación de las normas que amenazan por poner fin al desarrollo de las energías renovables y a poner en marcha un proceso de participación y de diálogo lo más amplio posible, encaminado a consensuar una política energética para que el país, que traslade seguridad jurídica y estabilidad razonable en un sector estratégico como este. Muchas gracias. Gracias, señora Tienza. Señor Calle. Sí, gracias, señor alcalde. Miren, un tema de actualidad como la situación energética de nuestro país, que se trae al Pleno, a este foro, y me parece acertado. Dirán ustedes, ¿y qué tiene esto que ver? Esto que esta frase le gusta decir muy a menudo al señor Álamo, y hoy que está más locuaz, parece ser que también la dirá, con los vecinos y vecinas de Leganés. Pues evidentemente, también aquí en Leganés se pretende cobrar a todo el mundo un 11% más de subida de la luz. Y mientras tanto, tenemos que decir que los grandes dirigentes políticos de este país en los últimos años, casualmente todos, han acabado o están acabando su carrera o continuando su carrera política en consejos de administración de estas grandes empresas que ahora han decidido subir un 11% la luz, empezando por el señor Aznar, José María Aznar, miembro de Endesa, el señor Rodolfo Martín Villa, también del mismo partido Aznar, de Endesa, Pedro Rolves y Elena Salgado, del Partido Socialista, en Endesa, Josep Borrell, José Domínguez, Rafael Escuredo, del PSOE, en Abengoa, Manuel de Vicente Tudor y Ricardo Martínez Rico, del PP, en Abengoa, Ana Cuevas Tello, del PP, y José Folgado, en Red Eléctrica de España, del PP, Miguel Boyer, del PSOE, en Red Eléctrica de España, Luis Carlos Cruisier, del PSOE, en Repsol, Josullón Imaz y Mario Fernández, del PNV, en Repsol, Javier Solana, en Acciona, Ángela Cebes, en Iberdrola, y podríamos seguir y seguir y seguir hasta acabar en Felipe González, en Gas Natural. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que los que han estado haciendo las leyes de construcción de un sector eléctrico, energético y demás, han estado mirando por los intereses de las industrias. Fue Aznar el que decidió privatizarlo todo, también el sector eléctrico, diciendo que en este país se iba a bajar la electricidad, el precio de la electricidad, y vemos lo que está pasando. Los favores que se prestaron en el pasado se corresponden con sueldos millonarios que van desde los 684.000 euros de alguno hasta los 100.000 de otros por estar en esos miembros, ser miembros de esos consejos de administración. Y ahora bien, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? A la vuelta de la esquina, una subida de un 11%, pero que seguramente no será del 11%, la gran brillantez del gobierno del PP hará que lo dejarán el 5%, el 6%, el 7%, gracias a la gran habilidad, por todos conocida, del señor Rajoy. Habrá gente que incluso se lo crea, o que en este caso se será debido a la mala gestión del PSOE, cuando pocos han diferenciado ustedes, cuando han estado en gobierno o oposición, de criticar a uno o a otro. Miren, mientras sube o anuncian la subida de un 11% de la luz, las pensiones van a experimentar una ridícula subida del 0,25%. Mientras subirá la luz esa barbaridad, cerca de 3 millones de hogares en nuestro país están por debajo del umbral de la pobreza energética. Mientras sube la luz un 11%, los salarios también de los trabajadores públicos se deprimen. Pero claro, parece que en este país aquellos condicionantes que debían servir para bajar, para minorar el precio de la electricidad, han dejado de tener influencia. Las hidráulicas, los embalses, que son el mantenimiento de estas grandes empresas, se gastan cero. Pero lo que producen por no hacer nada, las grandes turbinas, cuestan una millonada. ¿Saben de quién son la gran mayoría? Pues de una de esas empresas que he comentado anteriormente. En los últimos 8 años, el recibo de la luz ha subido un 63%. Y hay cosas, sinceramente, que no empiezan a tener gracia. Porque parece que en los días que corren, el único remedio que tienen algunos es que nos traigan carbón
para poder echar alguna lumbre y tener algún sistema de calefacción. Y digo y pido que ustedes dejen de lanzarse la pelota sobre este tema unos y otros, otros y unos. Son tan responsables ambos. Y miren, si queremos poner de verdad una medida encaminada a resolver el sistema de la energía en nuestro país, y recuerdo una frase de Rajoy, que decía textualmente, y perdonen que cite, decía: un país que no maneja su energía es un país de quinta división. Efectivamente, aquí el gobierno no maneja, no controla la energía. Son las subastas de las grandes empresas las que alteran artificialmente el precio de la misma. Pero en ese libro, que está a la izquierda de la señora interventora, se llama Constitución Española, el artículo 128.1 dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, estará subordinada al interés general. El 128.2 reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, que mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales. En este caso, la luz lo es. La electricidad estaba controlada por el Estado. Los precios también. La desregulación, las medidas que inició Aznar y siguieron otros, nos han traído por este camino. Aún así, entendiendo la propuesta que hace el Grupo Municipal Socialista, mi grupo votará a favor. Gracias, señor Calle. ¿Alguna intervención más? Señor Alonso. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los que están presentes en este salón de plenos y los que nos ven por internet. Primero me gustaría contestar al señor Calle. Me hace gracia que empieza a decir nombres, 1, 2, 3, 20. Y bueno, pues es que no trabaja nadie de Izquierda Unida en estas empresas, ninguno. No, en este momento ninguno, ¿no? No lo sé, pero bueno, me parece raro. Bueno, no, que muy bien, me parece muy bien, pero... Y bueno, pues hombre, ustedes siempre mezclan pues unos temas con otros que nada tienen que ver, pero bueno. Bueno, señora Atienza, me hace gracia que ustedes hayan traído a este pleno esta moción sobre la derogación de la ley del sector eléctrico, que el Gobierno acaba de convalidar en el Congreso el jueves pasado. ¿Qué pasa? Ah. Más que gracia, se me caería la cara de vergüenza al reclamar algo que ustedes no han tocado en sus 8 años de inolvidable gobierno y ahora vienen exigiendo que deroguemos dicha ley. Esta nueva ley no es un capricho del gobierno, sino que se hace por un desastre heredado del gobierno anterior. Mire usted, nosotros podemos hacer las cosas mejor o peor, pero por lo menos las intentamos y no nos quedamos inmóviles ante los problemas que se nos presentan, que son muchos y el 95%, como he dicho anteriormente, heredados de su anterior etapa de gobierno. Desde el primer día que el PP entró en el gobierno en esta legislatura, vimos que esta ley tenía que cambiarse en ciertos asuntos y se empezó a trabajar en ellos mediante una serie de decretos y trabajando en una nueva ley del sector eléctrico, dando una solución al problema del cual ustedes se han lavado las manos, dejándonos un déficit tarifario de más de 25.000 millones de euros, el cual tenemos que afrontar actualmente. El déficit, como bien sabe usted, es un agujero por la diferencia del coste con el ingreso. Por lo tanto, tenemos que reducir el coste, aumentar el ingreso o hacer las dos cosas a la vez, que es lo que actualmente está haciendo el Gobierno con diferentes medidas. Para reducir este déficit tarifario, podemos hacerlo de 4 maneras diferentes. La primera es que lo pague el consumidor. De eso nosotros estamos totalmente en desacuerdo. La segunda es que lo paguen las empresas eléctricas, en lo que también estamos totalmente en contra. Y la tercera es que lo pague el Estado, que tampoco estamos de acuerdo. Entonces, nos queda una cuarta vía en la que se realice un mix más justo y que todos contribuyamos a paliar el problema del déficit. Por todo esto, debemos de hacer un esfuerzo para disminuir los gastos y aumentar los ingresos. Esto es lo que aparece en la nueva ley aprobada el jueves pasado. En cuanto lo comenta usted de la disminución de ayudas a las energías renovables, como puede ser la eólica, la solar o la termosolar, explicar que lo que no se puede es dar las ayudas que se estaban dando con anterioridad y que lo que se ha hecho con esta nueva ley es lo siguiente. Y le voy a leer un párrafo de la nueva ley
que dice lo siguiente, dice: el régimen retributivo de las energías renovables, cogeneración y residuos se basará en la necesaria participación en el mercado de estas instalaciones, complementando los ingresos de mercado con una retribución regulada específica que permita a estas tecnologías competir en nivel de igualdad con el resto de las tecnologías del mercado. Esta retribución específica complementaria será suficiente para alcanzar el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que, a diferencia de las tecnologías convencionales, estas no puedan recuperar en el mercado y les permitirá obtener una rentabilidad adecuada con la referencia de la instalación tipo en cada caso aplicable. Como ven, las inversiones en estas tecnologías seguirán estando protegidas y fomentadas en España por este nuevo marco normativo que consagra el principio de rentabilidad razonable y establece el criterio de revisión de los parámetros retributivos cada 6 años para poder cumplir con dicho principio. Lo que no se puede seguir, señora Atienza, es seguir manteniendo con esas ayudas tan importantes que se daban por las energías renovables y ni siquiera poder pagar el déficit tarifario que dejaron ustedes en 25.000 millones de euros. Si siguiéramos con las mismas ayudas hasta el año 2020, se incrementaría unos 6.000 millones de euros anuales, con lo que podríamos llegar a tener un déficit de alrededor de 70.000 millones de euros alrededor del año 2020. Es decir, pondríamos en jaque a las finanzas del Estado. También me gustaría hablar, porque ustedes también intentan meter en este debate que la subida de la luz se refiere a esta ley, que la ley no ha empezado todavía, señora Atienza, y me gustaría comentarle. Debe ir concluyendo, señor Alonso. Sí, un segundo, señor alcalde, muchas gracias. Me gustaría una noticia que ha salido hoy, que es: el regulador propone una subida de la luz en enero de hasta el 2,9%. No más, no el 11% como están vendiendo ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Nada más. Gracias, señor Alonso. Señora Atienza. Muchas gracias, señor presidente. Parece que no me ha escuchado. Ya le he dicho que esa subida no va a ser del 11-12%. Algunos otros opinan que no se va a quedar en el 2,9 y de que estamos hablando de unas subidas entre el 6 y el 8%. Pero el problema no es que suba de golpe un 12%. Además, ustedes lo hacen muy bien. Anuncian una subida del 12% para que no nos parezca tan malo que tan solo suba el 3%. Eso lo hacen ustedes perfectamente y no es la primera vez que se lo vemos hacer. El problema es que ya llevamos una subida de más del 70% en el recibo de la luz. Es decir, estamos hablando de una subida acumulada. De todas maneras, sí coincido con usted en una cosa. Efectivamente, esto es herencia del gobierno anterior, pero del gobierno de José María Aznar, quien fue el que en el año 2000 se inventó el término ese de déficit tarifario. Y he hecho autocrítica, que tampoco parece usted haberme escuchado. Sí hicimos algo el gobierno socialista. Y he hecho autocrítica porque lo primero que he dicho, que aquello que empezamos el año 2005 no fuimos capaces de terminar en el 2007 porque nos pilló el final de la legislatura y tampoco en la legislatura siguiente fuimos capaces de volver a hacerlo. He hecho autocrítica, cosa que ustedes no están muy acostumbrados. Respecto del déficit tarifario, efectivamente, quien lo generó también fue un gobierno anterior, le repito, año 2000, José María Aznar. Es más, hasta las empresas eléctricas ponen anuncios para decirnos a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles que no nos dejemos engañar por los argumentarios que está utilizando el Gobierno de España, porque lo que están ustedes haciendo continuamente es engañarnos. Tergiversan las palabras para no decirnos la verdad, y la verdad es que, de memoria se lo digo, pero aproximadamente el 40% del recibo de la luz depende del gobierno y, por lo tanto, es el gobierno el que puede o no puede incrementar notoriamente las subidas de la luz. Ahora bien, es mejor ayudar a los grandes bancos que a los pequeños inversores en energías eléctricas, sin duda. Es mejor invertir todo ese dinero del Estado en ayudar a los grandes bancos y no ayudar a estos pequeños inversores que, además, no se le olvide que también se lo he dicho en mi primera intervención, es una ayuda que luego tiene su reingreso en el gobierno, su retorno en el gobierno vía impuestos, porque lo que ningún técnico duda es que aquí tenemos una bolsa generadora de empleo
Y si con esas inversiones, esas pequeñas ayudas, somos capaces de generar empleo, todas esas ayudas retornarán de nuevo al Estado. Pero ustedes, como piensan con la cabeza pequeña, no se dan cuenta, por ejemplo, que si suben el IVA, tal y como les ha dicho en la intervención anterior, al final reducen los ingresos, porque subiendo el IVA habrá menos consumo. Aquí pasará exactamente lo mismo. Si ustedes retiran las ayudas de las energías eléctricas, no se generará empleo. Y si no se genera empleo, tampoco generaremos ingresos. Terminar, si tengo tiempo, señor alcalde. Muy poquito ya, solo para concluir, señora Tienza. Bueno, ¿qué es lo que proponemos desde el Partido Socialista? ¿Qué es posible contar con una energía más barata? Acudan ustedes al libro que hicimos al año 2005 para coger ideas. ¿Qué es posible también contar con nuestra propia energía? ¿Qué es posible socializar un derecho esencial como el acceso a la energía? ¿Qué es posible convertir la energía en factor de competitividad para la industria del país? ¿Qué es posible tener una energía mucho más limpia? ¿Qué es posible un sistema eléctrico mucho más transparente a los consumidores? ¿Y qué es mejor una estrategia energética para el país nacida de un amplio acuerdo con vocación de futuro y garantía de seguridad jurídica que no una reforma impuesta de vida corta y con fuente de conflictividad jurídica? Por eso, en mi grupo político, tanto en el Congreso como aquí en el Ayuntamiento de Leganés, lo que estamos diciendo es que todavía hay tiempo para hacer una propuesta alternativa de reforma del sector eléctrico y convocación de diálogo para el acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señora Tienza. ¿Alguna intervención más? Señora Alonso. Mire, señora Tienza, usted miente, está mintiendo, porque, como le he dicho anteriormente, no se van a quitar las ayudas, se van a regular. Se lo he leído en un párrafo, se regulan las ayudas. Lo que queremos y lo que dice la ley es que se gane pues lo justo y no que haya unas primas que sean desorbitadas. Eso es lo principal en cuanto a energías renovables, dice la ley. También le voy a dar unos datos para que entienda cómo está la situación eléctrica en España. Actualmente España tiene una capacidad de generación de energía de unos 108.000 megavatios. Y la necesidad del país en un momento crítico, estoy diciendo, es de alrededor de 38.000 megavatios. Es decir, casi 70.000 megavatios de exceso que tenemos. Sí, además, creo que con esto tenemos la electricidad bastante cubierta. Ahora mismo tenemos bastante cubierta. ¿Por circunstancias de la crisis? Pues seguramente, pero las tenemos cubiertas. Por lo que los nuevos proyectos que se necesiten primas, que aumenten el déficit, creo que no serán necesarios o tendrán que establecerse pues con las ayudas que les dan, es decir, con lo que le he dicho anteriormente. Si son energías renovables tendrán que adecuarse a la ayuda que le estoy diciendo, no la ayuda que a lo mejor antes era el doble o el triple de lo que realmente le costaba a él la electricidad. Por eso hay tantas estaciones, tanto huerto eléctrico ahora mismo. La pregunta, también me gustaría hacer una pregunta, y les hago, que es la siguiente: ¿podemos seguir manteniendo en España un sistema energético al que le sobra capacidad instalada como consecuencia, como lo he dicho antes, de la caída de la crisis y de la caída de la actividad económica, y seguir incentivando proyectos que suponen para el sistema unos costes que repercutirán en el precio de la luz? Bueno, yo, como lo he dicho antes, para mí no creo que deberíamos hacerlo. Además, de la reducción de las energías renovables, usted sabe que además hemos rebajado los costes del transporte y de la distribución. Y bueno, por último, me gustaría también decir que en una cosa que estamos de acuerdo, en lo que a mí he leído de su moción, es en el trabajar en dejar a España de ser una isla energética y por lo menos hacer interconexiones, sobre todo con Francia y Portugal. Así que bueno, sabiendo que al final la tarifa eléctrica no va a suponer más de un 3%, como dice usted, bueno, como hemos dicho anteriormente, creo que la gente por lo menos se quedará más a gusto y más tranquila. Vale, muchas gracias, señor alcalde. Nada más. Gracias, señor Alonso. Concluye usted, señor Tienza, un minuto. En un minuto. Le repito que no se quedará tranquila subiendo un 3%, puesto que esta subida se acumula a las demás. Mire, le voy a enseñar un gráfico que no sé si verá desde ahí. Bueno, en este gráfico podrá usted comprobar cómo está subiendo la pobreza energética. Estamos hablando de que actualmente afecta
a casi 5 millones de españoles. Es decir, 5 millones de españoles que no pueden mantener su casa a la temperatura que marcan los estándares. Este estudio está incluso financiado por el propio Ministerio, o sea, es una fuente totalmente fiable. Ese es el verdadero problema que tenemos en España. Ese es el verdadero problema y además un problema que debemos de acatar. Y esta ley, desgraciadamente, no ataca el problema de la pobreza energética. Por eso, desde el Partido Socialista, le seguiremos pidiendo diálogo, acuerdos, para poder atacar este problema que, como le acabo de demostrar, año a año está subiendo de manera imparable. Es verdad que también está subiendo por culpa de la crisis, y esta crisis, como todos prometen, todavía va a ser, hasta que veamos esos famosos brotes verdes, a bastantes años vista. Trabajemos todos para que los ciudadanos tengan lo que se merecen. Trabajemos todos para que los ciudadanos no sufran cortes de luz en épocas de frío. Trabajemos todos, en definitiva, para procurar la mejor vida a nuestros vecinos. Gracias, señora Tinza. Bien concluido el debate. Pasamos a la votación del punto noveno. Los que voten a favor. En contra. Queda aprobado por mayoría el punto noveno y pasamos al punto décimo. Señor secretario. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular de apoyo a la política educativa de la Comunidad de Madrid y a la Ley de Mejora de la Calidad Educativa puesta en marcha por el Gobierno de España, para los buenos resultados que arroja el informe PISA en nuestra región. Señora Pastor. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, esta iniciativa que trae aquí a este pleno hoy este equipo de gobierno es una moción de apoyo y de reconocimiento a una política educativa que está dando sus frutos. En fechas recientes hemos conocido los resultados del informe PISA correspondientes al año 2012, un informe que mide capacidades de alumnos de 15 años en tres materias, como son matemáticas, lectura y ciencias. Esta evaluación se realiza cada tres años y en ella participan 65 países de los cinco continentes. Es una evaluación rigurosa, independiente y de reconocido prestigio que nos da una panorámica bastante exacta de la situación de la educación en un momento determinado. En España, los resultados están por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas que les he comentado. Y esto dice el informe a pesar de que ha aumentado la inversión en educación en un 35% desde el año 2003. Sin duda, este dato es preocupante y nos debe mover a la reflexión. Algo debe estar fallando cuando aumenta la inversión y no mejoran los resultados. La prueba refleja que no se trata de un problema de inversión, sino de modelo. Y es el momento de poner en marcha un nuevo modelo educativo que prime el esfuerzo, que otorgue mayor independencia a los centros, que permita que los resultados de cada centro sean medibles, sean comparables y transparentes, que ofrezca un camino de desarrollo profesional verdadero al profesorado. Es necesario un cambio y nosotros creemos que la LOMCE va en este camino y por eso es esta iniciativa. Un modelo que siga el camino emprendido por la Comunidad de Madrid con gobiernos del Partido Popular, porque si algo deja claro el informe y de forma bastante rotunda es el éxito de nuestra región en materia educativa. Los datos están por encima de la media de España en todos los indicadores, pero además estamos por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea. En lectura somos la primera comunidad con 511 puntos, seguida por Navarra y Castilla y León. En ciencias tenemos 517 puntos, somos la segunda mejor situada tras Castilla y León. Y en matemáticas también estamos entre las cinco primeras. Más allá de las cifras, que sin duda son muy positivas y son para felicitar a la Comunidad de Madrid, lo que muestra el informe es que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, tienen un nivel de conocimientos que es adecuado, que está por encima de la media de la Unión Europea y de los países de la OCDE, y esta va a ser su mejor garantía de futuro a la hora de afrontar los retos que supone la sociedad actual y sobre todo que supone encontrar un puesto de trabajo. Por eso creemos desde el Partido Popular que es una cuestión de modelo. Las pruebas se realizaron entre abril y mayo del 2012, una época que fue especialmente conflictiva en la educación en la Comunidad de Madrid, con huelgas. Y además tenemos que decir que nuestra región de partida no era de las más favorables, ya que nos hemos visto afectados por ajustes presupuestarios que ustedes conocen muy bien y que ustedes se han ocupado bien de recordarnos en este salón de plenos. Por tanto, creemos que estos resultados avalan nuestro modelo educativo.
educativo, el del Partido Popular, el modelo educativo puesto en marcha en la Comunidad de Madrid, que es un modelo de éxito, un modelo basado en la libre elección de centro, un modelo que prima la transparencia en los resultados, la evaluación, un modelo que apuesta por la verdadera igualdad de oportunidades, pero no situando a todos en la mediocridad, sino ofreciendo herramientas para que aquellos que menos tienen puedan desarrollar todo su potencial. Un modelo basado en el esfuerzo, en el respeto al profesorado y un modelo que ha sido pionero en el fomento del bilingüismo, con más de 600 centros ahora mismo en la región y que está desarrollando el bachillerato de excelencia. Por todo esto, el Grupo Municipal Popular solicita al Pleno del Ayuntamiento de Leganés el apoyo a este modelo descrito y que este apoyo sirva además para impulsar la calidad educativa en toda España, con una ley como la LOMCE, que prima la calidad, la independencia de los centros, la evaluación de resultados, porque creemos que este es el modelo que garantiza la verdadera igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Gracias, señora Pastor. ¿Alguna intervención? Señor Rubio. Gracias, señor alcalde. Estoy que alucino, ¿eh? Estoy que alucino. Escuchando lo que he escuchado ahora, no, es increíble. Es increíble, de verdad. Silencio, señor, por favor. Señor alcalde, porque es que se pone nervioso nada más que hablo. Se ponen nerviositos se ponen. Vaya educación privada. En la privada sí. Vaya educación privada. En la pública hay otra educación. Esto no pasa. No pasaba. Usted nos quiere llevar, lo ha dicho usted, a otro modelo educativo, sí. Al de los años 50, con su ley de la LOMCE, pero les va a quedar muy poquito. Muy poquito. Pero señor alcalde, esto es increíble. Por favor, breve. Vamos a ver, señor Rubio, déjeme a mí llamar la atención. Si lo hace usted todo, parece el hombre orquesta. Precisamente les iba a decir a los señores del Grupo Popular que le hagan el favor de dejarle hablar a usted. No, es que luego me dirá, yo respeto, siempre que hablan le respeto como debe ser, como una persona educada, ¿eh? Y no ellos, que se ponen muy nerviositos enseguida. Cuando no les gusta escuchar algo, se ponen muy... Sí, hombre, claro, hay que decirlo. Ahí está la educación, sí, educación privada. Esa es la educación que tienen ustedes. Y sigo, perdone, señor alcalde, sí. No, porque han... Pero uno ve, ¿eh? Pero bueno, es increíble, de verdad. Señor Rubio, por favor, continúe interviniendo. Pero si están cortando. Mire, vamos a ver. No sé, es de verdad. La práctica habitual de esta casa es que todo el mundo escuche con atención y que no se oiga ni una mosca. Eso es lo que... Eso es mentira, hombre. No, señor. Señor Rubio, eso sucede siempre. Venga. Ahora... Lleva usted razón. Ahora también le tengo que decir que una cámara parlamentaria... Señor alcalde, no son moscas, son moscones, son moscones. Venga, sigo, si me deja, sigo. Mire, adelante, sí, sigue usted, mire, si se interrumpe usted solo. Continúe. Madre mía. Mire, modelo educativo, lo ha dicho usted, como de los años 50, con su denostada LOMCE que acaban de aprobar, pero les queda muy poquito. ¿Y sabe para quién la LOMCE? Para unos pocos. Ustedes quieren hacer, usted, señor alcalde, que le gusta mucho la historia y sé que sabe, como el de los espartanos. ¿Se acuerda lo que hacían los espartanos? Aquellos que nacían con ciertas dificultades físicas por el acantilado. ¿Sí? ¿Y ahora usted lo que quiere que es? Segregar, separar. Sí, solamente educación para unas élites, solamente para unas élites, para unos pocos. Y aquel que necesita ayuda... Nada, fuera. Ustedes están acabando con la escuela pública para llevar todo el dinero a la escuela privada. Ustedes no se preocupan más que para quedar dinero a los cheques bebé, para el uniforme, para el dinero para la concertada. Y luego dice para los modelos y para esa excelencia, como la excelencia del bilingüismo, ¿eh? Sí, que van a tener el premio Óscar y premio Goya para la alcaldesa y lideresa de Madrid, Ana Botella, con Relaxing Cafos Café con Leche en Plaza Mayor en el Madrid de los Austrias. Ese es el bilingüismo que nos han metido, sí. Esa es la excelencia. Esto es una tomadora de pelo. Es el peor comienzo de curso de toda la historia de la democracia, lo ha hecho la Comunidad de Madrid, con recortes. Mire, el año pasado 10.000 profesores. En estos años que llevamos desde el año 2003, 20.000 profesores menos en la Comunidad de Madrid. Este año dos profesores menos por colegio. Esto es lo que están haciendo, lo que han hecho. Y así no se puede ir a ningún sitio.
Y lo están haciendo continuamente. Se han cargado la mejor educación de este país, que era la educación infantil. Se han cargado a Verbena y Valle Inclán. Las familias no pueden asistir a una escuela infantil de educación pública, porque ustedes lo único que quieren es dar dinero para el cheque bebé. Y así continuamente. Los universitarios tienen que abandonar, muchísimos tienen que abandonar, acuérdense lo que aprobamos aquí, para que pudieran obtener la matrícula y poder pagar la matrícula, lo que este pleno aprobó, si quiere se lo recuerdo, y lo que aprobamos, diciendo de que el ayuntamiento destine una partida presupuestaria para la creación de un fondo de rescate, porque ustedes han eliminado las becas de libro, las becas de comedor, han eliminado todo, solamente para... Claro, se están eliminando hasta las asignaturas en secundaria que no tienen un determinado número de alumnos, pero a cambio, ustedes abren la clase de religión con dos alumnos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque a ustedes no les interesa más que acabar con este sistema, lo han dicho. Ustedes quieren un sistema de segregación, de eliminación de todo lo público, solamente les interesa lo concertado, lo privado, para que estudien unos pocos, para que nos vayamos al florido pensil, para los de siempre, para los que solamente han nacido de casta, sí, y los demás no tienen para pagarse la matrícula ni en formación profesional, ni en la universidad. Y así le puedo decir, y no digamos ya con lo que está ocurriendo con el comedor, que los niños no pueden ni comer. Y no lo digo yo, lo están diciendo todos los medios de comunicación. Y esta es la excelencia que nos hablan ustedes, pero esto es una tomadura de pelo. Pero si hace unos días presentaron al presidente del Gobierno 2 millones de firmas rechazando la LOMCE, porque esto es una auténtica vergüenza. Esto es hablar de igualdad, como decía mi portavoz, que dice la Constitución. Pues se han cargado ustedes el 128, el 1,1, todos los artículos que hablan de igualdad. Ustedes, y en el siguiente turno le hablaré de lo que ha hecho la famosa LOMCE, esto es lo que quieren ustedes, ¿eh? Y luego hemos asistido, pero ¿cómo? Si hemos asistido al peor comienzo de la historia, se lo he dicho hace unos momentos, de curso en la Comunidad de Madrid. Hombre, por favor, yo es que cuando oigo hablar de esto, de las ratios, en primaria, en secundaria, ¿y todo para qué? ¿Para cerrar un colegio público y abrir, regalar un colegio concertado? Hombre, estamos hablando con lo más sagrado, vamos, con una de las cosas más sagradas en un estadio democrático de derecho, que es la igualdad de oportunidades para tener una educación pública de calidad. Y ustedes quieren cargarse eso, se lo han cargado con la LOMCE, pero no van a poder, porque el pueblo, lo ha dicho mi portavoz hace unos momentos, sigue luchando, sigue pidiendo en la calle con las mareas verdes que la educación pública es fundamental. Y esto lo hicieron muchos de nuestros padres y otras personas que desgraciadamente no están con nosotros, que lucharon porque a partir del año 1977 tuviéramos una educación pública y de calidad para todos. Eso es igualdad. Todo lo demás es lo mismo que le he dicho anteriormente, lo que hacían los espartanos, solamente les interesaban los perfectos y todos los demás que se fueran, ya saben dónde iban, por allá en acantilado y aquí a sus casas, porque no pueden estudiar. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Rubio. ¿Alguna intervención más? Señor López. Muchas gracias, señor alcalde. Aprovecho para felicitar las fiestas también. Bien, señora Pastor, cuando yo vi esta moción, no sé si es una moción también de estas de fax enviada por Génova o es una moción enlatada de la que se ha hablado aquí, lo que sí parece es una moción de estas que se hacen pues a medida para darse palmaditas en la espalda, pero que no se la cree nadie. Yo mismo escuchándola leerla no la he visto muy convencida de lo que estaba diciendo. Y es que si empezamos a analizar el texto que ustedes dicen, empiezan a poner de vuelta los resultados que se han obtenido en el informe PISA, diciendo que España está por debajo de un montón de países en matemáticas, en lectura, en ciencias, y al final esto parece como eso de en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Bueno, pues resulta que en el país de los ciegos, que es toda España, el tuerto es la Comunidad de Madrid.
y esto es lo que nos trae aquí. Yo solo pretendo gastar un turno para explicar nuestra posición de voto, y es diciéndole las mociones, las iniciativas, las intervenciones que nuestro grupo ha traído aquí. Yo se las leo. Moción presentada por Unión por Leganés para que el Pleno inste al Gobierno municipal a realizar una modificación presupuestaria de aproximadamente 478.000 euros para becas de escuelas infantiles y casa de niños. Habla de la subida de los precios públicos que propuso la Comunidad de Madrid, unas brutales subidas que llegan hasta el 200% en algún caso. Otra moción que era para que pusiera en marcha un proyecto junto con los centros educativos para garantizar a la familia de Leganés la gratuidad de los libros de texto y el material didáctico. Hablábamos de que durante el pasado curso 578.549 niños dejaron de percibir la ayuda económica para la compra de libros de texto y un recorte de 67 millones de euros a nivel nacional, y que en el plazo de 2 años se había recortado un 70% en comunidades autónomas. Otra moción del año 2003 para que el Ayuntamiento de Leganés censurara políticas y continuos ataques a la educación pública de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid e instar al fin de los recortes en el sistema de becas y subvenciones a las universidades públicas, pidiendo que se dé marcha atrás a la brutal e injustificada subida de tasas y precios públicos universitarios que afectaría a cientos de leganenses. Otra moción más, para que el Ayuntamiento de Leganés y su concejala de Educación se implicaran eficazmente en la planificación educativa del municipio, cumplieran sus compromisos y los exigiera la Comunidad de Madrid, y se volcaran en conseguir las infraestructuras que requiere la ciudad, como un tercer colegio público y un instituto en Arroyo Culebro. Otra moción más, que era para que el Ayuntamiento apoyara las reivindicaciones de las AMPA de los colegios Verbena y Valle Inclán para expresar un no rotundo al cierre de ambos colegios e instar a la Consejera de Educación y a la Comunidad de Madrid a dar marcha atrás en su decisión y cumplir su compromiso de visitar las instalaciones y ofrecer respuestas razonadas y razonables. ¿Qué quiero decirle con esto? Pues que obviamente no vamos a votarle a favor después de todas estas mociones. Solo he hecho el repaso del año 2003. Si voy hacia el año 2013, perdón. Si voy hacia atrás, hacia el año 2012, imagínese. Así es que, con todo lo que hemos denunciado en este año, con todo lo que han denunciado otro grupo de aquí de la oposición, sinceramente, esta moción, particularmente, a mí me suena a broma de mal gusto. Con los recortes económicos, con el aumento de los ratios de niños por aula, con el despido de 20.000 profesores interinos, con el cierre de los colegios y escuelas infantiles, como ha pasado en el caso de Leganés, en Verbena y Valle Inclán, con el aumento de los precios públicos en educación infantil y en casas de niños, con la subida brutal de las tasas universitarias, con el recorte de becas de libro de texto y de comedor, con la falta de inversión en infraestructuras para hacer, por ejemplo, el Instituto de la Fortuna o el Instituto de Arroyo Culebro o el tercer colegio público en Arroyo Culebro, o la subida del IVA en material escolar. Le vuelvo a repetir, y ya lo último, con la LOMCE, que suena a broma de mal gusto esta moción. Así es que, lo siento, pero obviamente no le podemos apoyar en la política educativa que ha llevado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, porque no estamos de acuerdo. Y desde luego, en ULEG cuenta con un voto negativo. Y bueno, nada más que decirle que esta moción pues no la podemos apoyar tal como está redactada. Muchas gracias. Gracias, señor López. ¿Alguna intervención más? Señora Pastor. Sí, gracias. Bueno, yo creo que ustedes pueden denunciar lo que quieran, pero deben reconocer que en la Comunidad de Madrid tenemos un modelo educativo que funciona y que es ejemplar. Un modelo educativo que viene avalado por resultados. Es decir, se les llena la boca hablando de lo público, pero desde luego no hacen ningún favor a la educación pública con esas soflamas y con esas algaradas en favor del café para todos. Yo creo que la educación pública, como mejor se defiende, es con un modelo como este, que está dando resultados muy positivos.
Ya les he dicho que según este informe, que mide resultados de tres capacidades como son matemáticas, lectura y ciencias, en la Comunidad de Madrid tenemos unos resultados que están a la cabeza de España. Y eso no significa que en el país de los ciegos el tuerto sea el rey, como ha dicho el señor de ULEZ. Para nada. Lo que significa es que en España tenemos que cambiar de modelo y tenemos que ir hacia un modelo mucho más parecido al que estamos aplicando en la Comunidad de Madrid. Un modelo que está basado en la libre elección. Son las familias las que tienen la palabra. Toda la región es zona única educativa y esto consagra el derecho a la libertad de enseñanza, porque los padres pueden optar a cualquier centro con unos requisitos mínimos. Además, es un modelo que prima la equidad, la igualdad de oportunidades. Hemos conseguido reducir el número de alumnos que están rezagados, así que hay unos niveles intermedios que son positivos y que garantizan esa igualdad de oportunidades. Hay una ley del profesorado que garantiza el respeto. Es una ley, una norma autonómica que protege al profesor y que le considera una autoridad. Esto ha devuelto un clima de convivencia a las aulas que es más que aceptable en los centros públicos. Y además ha puesto de relieve la necesidad de contar con valores y respeto mutuos y no con lo que existía antes. ¿No recuerdan ustedes las algaradas y las situaciones violentas que se producían en las aulas? Además, son muy importantes las pruebas externas, precisamente como este informe de PISA que les estaba comentando. Es necesario saber dónde falla el sistema educativo y para ello es necesario hacer evaluaciones, pruebas de evaluación externa, y esas son las que se están haciendo en la Comunidad de Madrid. Además, se han puesto en marcha programas que ya les decía antes que son pioneros y que además son seguidos por otras comunidades, por otras regiones, como el programa del bilingüismo, que por mucho que ustedes lo critiquen, es un programa que está dando resultados excelentes y que permite que niños de Leganés hablen inglés perfectamente como otros de otras ciudades o de otros centros privados. Por tanto, yo creo que el verdadero respeto hacia la educación pública se consigue con estas medidas, se consigue con estas propuestas para que todos los alumnos puedan, en función de sus capacidades, acceder a una educación de calidad, acceder a un bilingüismo, acceder, si pueden, a un bachillerato de excelencia. Esta es defender la calidad de la educación y no querer el café para todos y querer la igualdad por abajo para todos. Muchas gracias. Gracias, señora Pastor. Señor Rubio. Sí, el café para todos lo tienen ustedes solamente con el Relaxing Café para Todos. Es lo único que les queda. Mire, el próximo año van a tener dos alumnos más para la clase de bilingüismo, que son la actual alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el actual presidente del Gobierno. La verdad que van a tener dos alumnos más en las clases de bilingüismo, porque la verdad que lo necesitan, de verdad. No sé si luego perderán credibilidad al hablar el castellano. Vamos a ver. Mire, le voy a decir una cosa. Con su LOMCE y con su sistema, que es lo que han querido imponer siempre, separar, acabar con la educación pública, es lo que han querido hacer y quieren hacer, pero no van a conseguir. Mire, su LOMCE, esa LOMCE que nos han traído, que se aprobó hace unos días, por último, en el Congreso de los Diputados, después de pasar por el Senado, mire, es una contrarreforma para seleccionar futuras élites dirigentes, simplemente, y excluir, fíjese, quédese con esta palabra, señora Pastor, excluir a quienes más apoyo necesitan. Quédese con esta frase, se la dicto, contrarreforma para seleccionar, sí, a usted también, que le va a venir muy bien, futuras élites dirigentes y excluir a quienes más apoyo necesitan. Son viejas recetas que no sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado. Eso es la LOMCE, una ley mercantilista, privatizadora, segregadora, antidemocrática, competitiva, adoctrinadora, sexista y recentralizadora. Eso es la educación de ustedes. Esa es la LOMCE. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Rubio. Por ajustarse al tiempo, ¿alguna intervención más? Señora Pastor, concluye usted. Sí, gracias.
Para terminar, nada más que decirle que, señor Rubio, le invito a que repase los resultados de ese informe PISA, que es lo que yo quería que ustedes conocieran y que quería que vieran los buenos resultados que tenemos en la Comunidad de Madrid, y que no se cierre usted con posiciones tan dogmáticas, que no se cierre usted, que reflexione sobre lo que es calidad de la educación, que reflexione sobre lo que es motivación del profesorado, sobre lo que es la carrera profesional del profesorado, que reflexione sobre la cultura del esfuerzo, que reflexione sobre el sistema educativo en España, y que no se cierre, que lo haga con una mente abierta y que vea la necesidad de poner en marcha cuestiones y planteamientos que mejoren realmente nuestro sistema educativo y que nos sitúen dentro del grupo de los países de cabeza, que es lo que queremos nosotros desde el Partido Popular, que nuestro sistema educativo esté a la cabeza de la Unión Europea y de la OCDE. Muchas gracias. Gracias, señora Pastor. Bien, pues concluido el debate, procedemos a la votación del punto. Los que voten a favor, en contra, queda rechazado por mayoría y pasamos al punto 15. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para solicitar... Perdón, un décimo. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para solicitar la disculpa pública del portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado, a los comerciantes de la calle Butarque. ¿Quién toma la palabra? Señor Álamo. Buenas tardes a todos. Feliz Navidad. Perdón. La llegada al Gobierno de la ciudad de Leganés del Partido Popular, entre otros muchos beneficios para nuestra ciudad, ha traído como consecuencia directa, de la que nos sentimos especialmente orgullosos, un esfuerzo sin precedentes para trabajar codo con codo con los comerciantes leganenses, con el único objetivo de mejorar la actividad del pequeño comercio de nuestro municipio. Los ejemplos que se han venido sucediendo son muchos y con un elevado nivel de éxito y participación de nuestros vecinos. Las diversas ediciones de las ferias outlet, los concursos de la tapa, diversas campañas publicitarias orientadas a acercar a los leganenses a los comercios de barrio, como la campaña publicitaria El pequeño comercio es grande en Leganés, o más recientemente la iniciativa conjunta llevada a cabo desde la Concejalía de Comercio y la Empresa Municipal del Suelo para que nuestros vecinos puedan disfrutar de 2 horas de aparcamiento gratuito en los diferentes parking públicos gestionados por Ensule mientras realizan sus compras en los pequeños comercios de nuestra ciudad. Todas estas campañas de apoyo al pequeño comercio, reconocidas y aplaudidas tanto por nuestros comerciantes como por nuestros vecinos, se han dado de bruces en estos últimos días con un nuevo disparate político de Unión por Leganés. Pero en esta ocasión, en un sorprendente e inesperado ataque a los comerciantes de uno de los ejes comerciales del centro de nuestra ciudad, la calle Butarque. En una reciente nota de prensa emitida el pasado lunes 16 de diciembre se podía leer el siguiente texto: se suman más chapuzas y comportamientos garbanceros, como que una calle no incluida en el pliego para ser iluminada, la calle Butarque, terminó siéndolo por indicación o amigotazo de un famoso afiliado del PP. Y más allá de la duda razonable que nos plantea que Unión por Leganés sepa o deje de saber quiénes son los afiliados o no del Partido Popular, hecho que les pone bajo sospecha a ellos solos, ese texto, referido a la iluminación navideña situada en la calle Butarque, es una nueva versión desde del desconcierto político del que parece hacer gala la formación ULEG, y lo es además en un modo de falta de respeto a muchas personas, muchos de ellos, de los que ustedes dicen, de boquilla, eso sí, ser fervientes defensores. Le falta el respeto al Partido Popular, pero esto es algo a lo que desgraciadamente ya nos hemos venido acostumbrando en los últimos meses. Le falta el respeto al supuesto y citado amigo y o afiliado del Partido Popular, que por cierto, señores de ULEG, les sugiero que cuando quieran referirse a alguien lo hagan por su nombre y apellidos. Y si se referían ustedes a don Enrique Banades, presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros, tengan ustedes el valor de decir solo a él y a la sociedad leganense con la valentía que se les presume. No lo escondan en figuras retóricas y no se acochinen en tablas a la hora de dar la cara, que eso sí que es una táctica garbancera. Lo anterior es grave, pero mucho más grave nos parece a los miembros del Grupo Municipal Popular, lo que supone un intento de mancha para todos y cada uno de los comerciantes que tienen sus negocios en la calle Butarque. Todos los pequeños empresarios que han intentado e intentan mantener un negocio a flote y, por extensión, ser parte activa e importante de la actividad comercial del centro de nuestra ciudad. Actividad que desde el Gobierno del Partido Popular hemos intentado potenciar y facilitar, y no duden que seguiremos haciéndolo hasta el último día de la presente legislatura. Pero además, es una actividad, la del pequeño comercio, que supuestamente el programa electoral de Unión por Leganés defendía,
al indicar en el mismo, entre otras cosas, la necesidad de crear un plan de apoyo al pequeño comercio o proteger al pequeño comercio frente a cualquier abuso. Sin embargo, han puesto ustedes bajo sospecha a todos y cada uno de los comerciantes de la calle Butarque y, se lo digo con conocimiento de causa, les han faltado a ustedes el respeto. Por todos los puestos, el Grupo Municipal Popular solicita al Pleno del Ayuntamiento de Leganés exigir al portavoz del Grupo Municipal de Unión por Leganés, don Carlos Delgado Pulido, que pida disculpas públicas a todos los comerciantes de la calle Butarque y, en especial, al presunto afiliado del PP que, según su acusación, provocó la iluminación navideña de dicha calle. Muchas gracias. Gracias, señor Álamo. Señor Delgado. Gracias, señor alcalde. Permítanme. Hoy, señor Álamo, se ha equivocado usted de fecha de defender esta moción. Yo creía que era más adecuado un 28 de diciembre. Un 28 de diciembre viene bastante más al pelo a una moción que es una inocentada. No se puede calificar de otra manera lo que ustedes han querido hoy traer aquí, que todavía no sé muy bien en qué consiste. Más allá, hablando del enlatado, de sus mociones enlatadas, que son siempre todos los plenos traer una que vaya contra mi persona, contra el señor Carlos Delgado. Muy mal tienen que estar ustedes en el Gobierno, muy mal tienen que estar haciendo las cosas para que de tres propuestas que tiene el Partido Popular para llevar a cada pleno, en todos los plenos, el 33% al menos de las mismas se dediquen a entrometerse, descalificar, criticar o inventarse cosas del portavoz de un grupo de la oposición. Muy mal tienen que andar. Pero miren, les voy a hacer caso y voy a pedir disculpas y voy a pedir perdón. Y voy a pedir perdón por todavía este grupo político no ser capaz de haber echado democráticamente a un gobierno tan nefasto como el suyo. Por eso hay que pedir perdón y pido disculpas. Pero lo que no voy a pedir disculpas ni perdón es por decir la verdad. Y la verdad es que ustedes dejaron fuera de la iluminación a la calle Butarque. Y serán ustedes los que tendrán que pedir perdón a esos comerciantes a los que le dejaron fuera en el pliego. Un pliego que han hecho ustedes, una chapuza, como casi todo lo que hacen. Pero este pliego lo hicieron ustedes. Lean conmigo las calles que venían aquí incluidas para ser iluminadas. Si encuentran la calle Butarque, pues nada, les invito a un café, un relaxing o sin relaxing. Miren, Plaza España, ¿qué onda? Calle Antonio Machado, calle Mediodía, calle General Aranda, calle Juan Muñoz, Paseo de Colón, Plaza Mayor, calle Pizarro, calle Mendiguchea Carriche, avenida Rey Juan Carlos I, de la Fuente de la Noria a Fuente de Grecia, avenida Rey Juan Carlos I, de Fuente de Grecia a Rotonda de Derechos Humanos, avenida Rey Juan Carlos I, de Rotonda de Derechos Humanos a Rotonda de Parque Sur, Glorieta de Parque Sur, Rotonda de Ventura Rodríguez, Rotonda de la calle Móstoles con la calle Alcalde Francisco Moreno Menéndez, frente a Renfe, Rotonda de Puerta del Aire, avenida Rey Juan Carlos I, desde Fuente de las Tres Edades a Teatro Egaleo, avenida Rey Juan Carlos I, desde el Teatro Egaleo a Rotonda de los Hermanos Rejón, avenida Rey Juan Carlos I, desde Rotonda de los Hermanos Rejón a Rotonda de la Aguadora, avenida Rey Juan Carlos I, de la Rotonda de la Aguadora a Fuente de la Noria, Junta Municipal de Zaza Quemada, Avenida de la Libertad y Plaza de la Fortuna, y desde la Avenida de 2 de Mayo, Avenida de la Universidad, desde la calle Sol a calle Pizarro, y desde la Avenida de la Universidad a la calle El Sol. ¿Han oído usted la calle Butarque? Yo no he oído la calle Butarque en ningún sitio. Serán ustedes los que tendrán que pedir perdón porque la dejaron fuera. Pero digo más, mienten ustedes, como es habitual siempre en sus comunicados y notas de prensa, en la que dicen, por un lado, que seis empresas o siete empresas solicitaron en la calle, que la calle Butarque se incluyera iluminación, es decir, están reconociendo que no la habían incluido, y por otro lado dicen que ninguna de las calles que estaban en el pliego se quedó sin luces. Bien, han leído ustedes conmigo las calles que iban a estar iluminadas, aparece la calle General Aranda. La calle General Aranda, que tenía que estar iluminada según el pliego, es esta. Y según esta calle, tenía que tener un cordón luminoso o string light 2x30 con un mínimo de 7 tiras por cada 2 metros, con detalles aleatorios en cable de caucho o PVC para uso exterior. Pues ni veo el cordón, ni veo el string light, ni veo las 7 tiras, ni los detalles aleatorios, ni el cable de caucho, ni el PVC, ni absolutamente nada. Esta es la calle General Aranda, que según su pliego, el pliego que ustedes hicieron, la chapuza de pliego, tenía que estar iluminado. Y la calle Butarque, que no está en su pliego, sí la han iluminado ustedes. Enhorabuena. Felicidades a estos siete comerciantes que con una carta, dicen ustedes que con una carta que le mandaron, siete de esos comerciantes lograron el alumbrado. Yo he traído cartas de comerciantes de diferentes calles de Leganés, que resultan que esas calles de Leganés suman, que está haciendo la cuenta, el 97% del municipio. Es decir, el 97% del municipio no tiene luz
de Navidad. Ustedes han dado el nombre del señor Enrique Abanades, yo desconocía que era afiliado suyo, lo ha dicho usted. Pues ya lo sabemos que es afiliado suyo. Bueno saberlo, porque también eso nos servirá para ver cuáles son las iniciativas de esa asociación de esteleros y hacia dónde tiran unas cosas y otras, o por qué hay tantos canapés y esas cosas que se le pagan siempre a ese señor. Pero han sido ustedes los que han dicho que era su afiliado, porque aquí nadie ha mencionado su nombre, salvo ustedes. Y claro, yo ante esta moción, lo único que puedo decir, y con todas las palabras, y he elegido perfectamente qué palabra es, esto es una desfachatez. Desfachatez. ¿Por qué tienen la cara muy dura? Para venir con una moción a decir que pidamos disculpas de su propia inutilidad, de su propia incompetencia, de su propia ineptitud. Pidan disculpas ustedes por haber dejado la calle Butarque fuera. Y pidan de ustedes disculpas porque han dejado la calle fuera a muchos comerciantes de Leganés que para mí son iguales. Señora Noemí, ya sé que no le interrumpe usted el alcalde, pero déjeme que pueda hablar con libertad. Señor alcalde, ¿va a interrumpir? Bien. Las calles, para mí, son iguales la calle Butarque que todas las demás de Leganés, y son igual los comerciantes del resto de calle de Leganés que de la calle Butarque. Si le han dado ustedes, finalmente, que no estaba en el pliego, a la calle Butarque de luces, porque lo han pedido 7 comerciantes, felicidades. Enhorabuena a esos 7 comerciantes que lo han logrado. Que nos digan qué hay que poner en la carta y en qué hay que consistir para que así lo logren. Porque yo, ya que ustedes no lo dicen, voy a pedir disculpas en nombre de ustedes a todas estas calles y a todos los comerciantes que hay en ellas, porque no han puesto ustedes las luces de Navidad. Miren, yo pido disculpas en nombre de todo el ayuntamiento a los comerciantes de la calle Abedul. Quiero pedir disculpas a todos los comerciantes de la calle del Abeto. Quiero pedir disculpas a todos los comerciantes de la calle de la Acacia. Debe concluir. Quiero, sí, bueno, yo sí que tengo que concluir, sí. Quiero pedir disculpas por 6 minutos y medio, todos los comerciantes de la calle ACDC. Quiero pedir disculpas por todos los comerciantes de la calle Camino de Acedinos. Quiero pedir disculpas por todos los comerciantes de la calle Adolfo Marsillac. Quiero pedir disculpas por todos los comerciantes de la calle del Agua. Quiero pedir disculpas por todos los comerciantes de la Plaza del Agua. Quiero pedir disculpas por todos los comerciantes de la calle Agustinos. Quiero pedir disculpas por todos los comerciantes de la calle de Albacete, de Alcalá de Henares, del Alfredo de Castro. Bueno, así hasta cerca de 800 calles a las que ustedes han marginado, han hecho todas esas cosas que nos atribuyen a nosotros y que son solo fruto de su incompetencia y de su inaptitud. Miren, yo también voy a pedir perdón. Pero, como dijo Jesús, el bueno, no el que estáis sentado. Les voy a pedir perdón porque no saben lo que hacen. Les pido perdón y pido a los vecinos de Leganés perdón en nombre suyo porque no saben lo que hacen. Y se ponen muy nerviosos, y es que se ponen muy nerviosos. Esa que yo hable es moción contra mí e interrumpirme. Pero han dejado ustedes en evidencia y en ridículo. Ni el pliego incluía la calle Butarque y la calle General Aranda, que sí que estaba, la han excluido. Eso es por lo que ustedes tienen que pedir disculpas, y no a 7 comerciantes de la calle Butarque, sino a los decenas de comerciantes de Leganés, a los que ustedes sabrán por qué, o porque no pertenecen a cierto partido, a cierto colectivo, a ciertas afiliaciones suyas, no han podido disfrutar del alumbrado navideño. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna intervención más, señora Tienza? Muchas gracias, señor presidente. Bueno. Pues la verdad es que yo no voy a calificarlo con la misma palabra que el señor Delgado, pero a juicio de este grupo político, lo que ustedes mismos han revelado en su nota de prensa es muy grave. Y me voy a explicar. Como ha dicho el señor Delgado, en efecto, si ustedes miran el pliego aprobado en Junta de Gobierno local, no encontrarán la calle Butarque, y sí encontrarán la calle General Aranda. Una está iluminada, la que no estaba en el pliego, y la que sí estaba en el pliego no está iluminada. Acudo a su nota de prensa, a su comunicado, y leo literalmente que tras valorar la propuesta, la Concejalía de Obras optó por incluir la calle Butarque en el pliego del alumbrado, teniendo en cuenta el beneficio que ello supondría para el comercio local. Para ello se efectuó un reparto del alumbrado para dar cabida a dicha calle. Sin embargo, ninguna de las previstas inicialmente en el pliego se ha quedado sin luces de Navidad, tal y como aseguró Delgado en su rueda de prensa. Como hemos demostrado, eso es falso. Hay una calle, la calle General Aranda, cuyos comerciantes se han quedado sin luz para que los comerciantes que escribieron una carta sí la tuvieran. Y les voy a poner un ejemplo para que vean la gravedad del hecho. Imagínense que la Junta de Gobierno local aprueba el asfaltado de la Avenida de la Universidad, pero como los vecinos de la Avenida Fuenlabrada deciden
o escriben una carta diciendo que es mejor que se asfalte la calle de la Avenida Fuenlabrada, no lo digo porque vivan miembros de esta corporación ahí, sino solamente a mero título de ejemplo, deciden asfaltar la Avenida de Fuenlabrada en vez de la Avenida de Universidad. Lo que podemos estar hablando, y lo dejo muy entrecomillado, es de posibles negociaciones prohibidas. Y eso es muy grave. Ustedes han negociado con siete comerciantes para incumplir flagrantemente un pliego aprobado por su propia Junta de Gobierno local. No obstante, ya informarles que como presidente de la Comisión de Contratación y a petición también de Unión por Leganés, este tema será estudiado en Comisión de Contratación porque no es el único incumplimiento grave del pliego. Finalizo, si me da tiempo, para decirles que el propio pliego establece que se puedan iluminar, además de las calles que aparecen en el pliego, otras, que es a través de la iluminación en patrocinio. Ahí es donde tendrían que haber acudido ustedes y aconsejarle a los siete comerciantes de la calle Butarque que se pongan de acuerdo y patrocinen la iluminación de su calle sin tanto les interesa. A esta figura no han acudido ustedes. Ustedes han preferido elegir a los comerciantes de la calle Butarque y dejar sin luz a los comerciantes de la calle General Aranda. Muchas gracias. Gracias, señora Atienza. Señora Lamo. Muchas gracias, alcalde. Yo no sé si ustedes son cortitos de entendederas, o es que esto de que sea 26 de diciembre les tiene trastornados. Hemos presentado una moción en este pleno simplemente para que el señor Delgado se disculpe de la barbaridad que escribió en una nota de prensa. Viene usted a ser de abogado de pleitos pobres, a hablar de proyectos de asfaltado. Imagino que usted que se quedó a medias con la carrera sabrá de lo que habla. Yo afortunadamente tuve de profesor de literatura a un concejal de Izquierda Unida. Mire usted por dónde yo estoy bien educado, señor Alarico Rubio, se sentaba exactamente donde se sienta usted. Tiene narices la cosa, y bemoles. Y le tuve de profesor y además me siento en un colegio concertado, sí señor, como me apunta mi compañero José Javier de Diego. Le voy a leer dos notas. Una de los comerciantes, en la cual esa alusión, y yo le insto, señor Delgado, a que si usted se refiere a alguien, lo diga con la valentía con la que habla de usted mismo, como don Manuel Ruiz de Lopera, que cuando hablaba de sí mismo decía, hablaba de don Manuel, y usted habla de Carlos Delgado Pulido. Pues si no hace falta, si es usted, si no hace falta que hable usted en tercera persona de sí mismo, que eso lo hacía Manuel Ruiz de Lopera y Raúl González Blanco. Excelentísimo Ayuntamiento de Leganés, Leganés 4 de diciembre de 2013, mediante la presente, todos los comercios de la calle Butarque de Leganés y en su representación, Francisco Caballero Benito, estamos algo molestos con la operación de iluminación de la campaña de Navidad, ya que nos han comunicado que nuestra calle no se va a iluminar. Sabemos que el presupuesto es un poco limitado, pero creemos que se puede hacer un pequeño esfuerzo entre todos. Y para ello solicitamos que todas las calles peatonales se iluminen un poco y así fomentar la compra en nuestros pequeños comercios. Lo firman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 empresas de esa calle, entre las que, por cierto, no veo al señor Abanades, dicho sea de paso. Y le doy traslado de una carta de un comerciante que está sentado entre el público, que quería habérsela leído él, pero evidentemente, reglamentariamente, no se podía. Buenas tardes, en nombre de todos los comerciantes de la calle Butarque. Vengo a hablar sobre el tema del alumbrado navideño y para decir que las cosas no son como se va diciendo por detrás. Yo traigo las pruebas para que se sepa que las firmas las realizamos estos comercios, aunque si hubiese firmado el señor Enrique Abanades tampoco hubiese pasado nada, porque él también es un comerciante de la misma calle. Y decir, como dije, que aunque se estuviese el presupuesto fuera un poco limitado, se podía hacer el esfuerzo de quitar algunas luces de algunos otros sitios, porque la calle Butarque es una de las principales del centro de Leganés y es comercial, mucho más que otras calles, y todos somos comerciantes del pueblo de Leganés, no de afuera. Y ahora, trayendo las pruebas, a ver lo que dice el señor Delgado, portavoz de ULEG, que antes pasaba por la calle Butarque y ahora ni se le ve, a ver si es que cuando se hacen las cosas buenas para los comercios y calles no le gusta verlo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Álamo. Señor Delgado. Sigo pasando por la calle Butarque todos los días. Todos los días. Voy para el trabajo y vuelvo al trabajo por la calle Butarque. Sabe que vivo en San Nicasio y es mi forma natural para acudir por el campo de la universidad, si no lo cierra el rector y no se lo impide el alcalde, para que podamos ir a mi casa. El que ha mencionado el nombre del señor Enrique Abanades ha sido usted. Y al decirlo, se ha confesado.
y ha venido a reconocer que si se han puesto luces en la calle Butarque es gracias a un afiliado suyo. Ha reconocido dos cosas que no sabíamos. Una, que el señor Abanades es afiliado del Partido Popular, lo ha dicho usted. Y dos, que ha sido el señor Eric Abanades el que negoció intermedio o hizo las gestiones adecuadas para que hubiera luz en la calle Butarque. Y eso lo ha dicho ustedes. Ustedes mismos le ponen el micrófono y cantan la Traviata. Lo que han dicho ustedes es que en el pliego, que han hecho ustedes el pliego, no viene la calle Butarque. Y sí viene la calle General Aranda. Y en las luces, estar en la calle Butarque me parece fenomenal, y no estar en la calle General Aranda. ¿Cómo pueden ustedes explicar eso, señor Álamo? Luego la carta. Me ha dicho, no sé si he oído bien, la fecha 14 de diciembre puede ser cuando le mandaron. 4 de diciembre. Bueno, 4 de diciembre. ¿4 de diciembre estaban montando las luces o no? 4 de diciembre. A partir de ahora, yo me parece muy bien y recomiendo a todos los ciudadanos que nos estén aquí ahora viendo, todos los comerciantes de Leganés, que manden una carta y que en cosa de 6 días le hagan lo que piden en la carta. Porque se instalaron las luces un día 10 u 11 de diciembre y la carta fue un día 4. Yo animo a todos los vecinos de Leganés a que manden cartas pidiendo cosas legítimas como piden estos comerciantes. Y me parece muy bien que les pongan una luz o les pongan luces en la calle Butarque, pero entiendo que les parecerá bien a algunos que les pongan un cubo de basura cerca, que les quiten las cacas de perro, que le pongan un banco, supongo que les parecerá bien un parque infantil, todas esas cosas que les parecerá a los vecinos y a los comerciantes bien, pues que manden una carta y en 7 días, hemos visto la eficacia que tiene el Partido Popular cuando quiere, se le pondrá, evidentemente, sería conveniente, tal como ha dicho el señor Álamo, que esa carta viniera con una firma a pie diciendo intermediación por el señor Enrique Abanades, presidente de los hosteleros y que, según ha confesado el señor Juan Manuel Álamo, es destacado afiliado del Partido Popular. Miren, señor Álamo, señores del Partido Popular, ustedes siempre se dedican a descalificarme o a hacer mociones en las que personalizan en mí, en Carlos Delgado, que me llama así, señor Álamo. Usted se llama Juan Manuel Álamo Cañada, yo me llamo Carlos Delgado Pulido. Bien, son ustedes el que me dan ese protagonismo. Yo no lo busco. Esta moción pueden ustedes dedicarla a hacer cosas para la ciudad. Pues Partido Popular quiere el bien del mundo, quiere que Israel y Palestina firmen la paz, que son las mociones que están ustedes llevando casi siempre. Mociones, porque como no gobiernan y no saben qué hacer, pues traen ese tipo de mociones. No, han dedicado una tercera parte de sus iniciativas, no solo en este pleno, sino prácticamente en todos, para hablar de ULEG y de Carlos Delgado. Y lo hace usted, señor Álamo, con esa desgana que le veo, porque es que esto no se lo cree ni usted. Es decir, ¿cómo podemos pedir disculpas de algo que es un error y una metedura de pata y una chapuza suya? Suya. Insistimos, ese señor comerciante que está ahí arriba, sigo concluyendo, ese señor comerciante que protesta, y con razón, porque no le pusieron o que no estaba incluido el pliego, las luces, a quien tiene que protestar y a quien tiene que reclamar es a ustedes para que hagan un pliego en condiciones. Es a ustedes. No manipulen, no engañen, no intoxiquen, no creen una falsa alarma cuando es su incompetencia y su ineptitud la que hizo que no estuviera la calle Butarque aquí, ustedes. Y que la calle General Aranda, que sí que está, no esté. ¿Van a pedir ustedes disculpas a los comerciantes de la calle General Aranda, que hay unos cuantos? ¿La van a pedir? ¿Van a pedir ustedes disculpas? ¿Van a pedir ustedes disculpas? Perdón, silencio el público. No se puede interpelar a los concejales ni interrumpir la sesión. Lo siento. Ya están defendiéndolo aquí a ustedes, no se preocupe. Por favor. Pero esto, señor Gómez, esto es normal, por favor. Disculpe, hombre, señor comerciante. Esto es normal. A ver, Jesús Gómez. Señor comerciante. Esto es normal. Vamos. Señor comerciante, no puede interrumpir la sesión ni interpelar a los concejales que están haciendo uso de la palabra. Por favor, le ruego silencio. Tenga la bondad. Bien, concluyo. Yo disculpo si se siente ofendido un señor al que el Partido Popular no le quiere incluir su calle en la iluminación. Es decir, yo creo que lo que tiene que hacer el señor comerciante es hablar, dialogar con todas las partes en liza y, a lo mejor, conociendo la opinión de todo el mundo y todas las versiones, quizás se informaría usted otra opinión, y yo me presto y no tengo ningún problema a que en un receso o cualquier otro día podamos hablar sobre esta cuestión sin ningún problema. Yo voy a pedir disculpas a los señores de la calle Aragón, a lo que le ha dejado el Partido Popular sin luces, a los comerciantes de la calle de Aranjuez, que los ha dejado sin luces de Navidad, a los comerciantes ya, de la calle Arce, a los que el Partido Popular los ha dejado
sin luces de Navidad, a los comerciantes de la calle Arganda del Rey, a los que el Partido Popular los ha dejado sin luz de Navidad, y esos tantos comerciantes de más de 800 calles a los que el Partido Popular los ha dejado sin luz de Navidad, y a los que yo animo y conmino a que manden una carta al Partido Popular, porque en 6 días tendrán lo que ellos pidan. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Alamo. Concluya. Ah, señora Atienza, perdón. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, aclarar que nosotros no estamos aquí criticando que se hagan solicitudes al ayuntamiento, valga eso por delante. Lo que estamos criticando es la actuación que ha tenido la delegación respecto de esa solicitud. Y para actuar había 3 maneras. La primera, tal y como ha dicho, sugerir a esos 7 comerciantes que, según el pliego, pues hiciera de manera patrocinada. La segunda, también es posible y es legal, es modificar las condiciones del contrato en una junta de gobierno local, puesto que ahí es donde se ha aprobado, y sustituir incluso una calle por otra alegando interés social. Hubiese sido lícito, no sé si ético, pero lícito seguro. Y la tercera es actuar a la tremenda, que es la que han elegido ustedes. Es que tengo la sensación de que esto es, oye, que me han dicho, pues dile a la empresa, es que así no se actúa en la administración. Es que así no se actúa la administración, porque lo que tenemos que garantizar es la seguridad jurídica. Y para garantizar la seguridad jurídica, facilísimo, modificar en junta de gobierno local las condiciones del contrato, de común acuerdo con la empresa, si es posible, y esa calle hubiese tenido iluminación. Claro, pero el problema son las prisas muchas veces, y es que este pliego, que aquí no se ha dicho, es que se ha hecho tarde y mal. Y mal lo explicaremos en otro punto, porque no es el único apartado que se ha incumplido en este pliego. Y de verdad, yo sé que muchas de las cosas que decimos desde esta bancada os causan muchas risas, pero os debéis de explicar muy bien en la comisión de contratación, porque habéis de argumentarlo esto perfectamente para que este no sea uno de los temas que termine de nuevo en los tribunales. Muchas gracias. Gracias, señora Atienza. Señora Alamo, concluye usted. Gracias, alcalde. Mire, señor Delgado, y paseantes en cortes de esta sala. Lo que no han dado cuenta es que estás en contra. Paseantes en cortes de esta sala. Le pedimos que se disculpara por la frase. En el pliego, para ser iluminada la calle Butarque, termine siéndolo por indicación amigotazo de un famoso afiliado del PP. Ha tenido usted la ocasión de no quedar como un hipócrita, que es como ha quedado esta tarde, y de quedar como un caballero. Y en esta época navideña, yo recupero una frase de Jesús, el que se conmemoró ayer su nacimiento, por sus actos los conoceréis. Y ha perdido usted una ocasión maravillosa de disculparse con City Junior, con supermercados Iber, con Fotolán, con la bodega de Ra, con Samaria, con Yves Rocher, con Lega Ópticos, con Rosde, con Chocolate, con Tuyo 13 y con Camila. Ha perdido usted una ocasión de ser el político de altura que pretende ser. Me va a perdonar la expresión, pero ha quedado usted como un auténtico enano político. Muchas gracias. Gracias, señor Álamo. Bien, pues concluido el debate, procedemos a la votación del punto 1. Los que voten a favor, en contra. Queda rechazada por mayoría y pasamos al punto 12. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para que el Pleno del Ayuntamiento de Leganés condene a todas las dictaduras y a los crímenes provocados por los regímenes totalitarios. ¿Quién toma la palabra? Señor Rococo. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes de nuevo. El pasado 10 de diciembre se cumplieron 63 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó por primera vez esa fecha como Día de los Derechos Humanos. El Día de los Derechos Humanos de este 2013 ha cobrado una relevancia especial al cumplirse el 20 aniversario del establecimiento del mandato de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Dicho mandato fue establecido para la promoción y la protección de todos los derechos humanos en diciembre del 93, actuando a raíz de una recomendación de los delegados presentes en la Confederación Municipal de Derechos Humanos celebrada en Viana ese mismo año.
La declaración y programa de acción en Viena, que fue aprobada por la Conferencia Mundial, marcó el comienzo de un esfuerzo renovado de protección y promoción de los derechos humanos y se considera uno de los documentos de derechos humanos más significativos de los últimos 25 años. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados desde la ONU, los asesinatos derivados de regímenes dictatoriales siguen existiendo en diversos rincones del mundo. El pasado siglo y lo que ha transcurrido del actual se ha presenciado la peor violencia que se registra en la historia de la humanidad. En los últimos 50 años se han presentado más de 250 conflictos en el mundo. Han muerto más de 86 millones de civiles, principalmente mujeres y niños, y a más de 160 millones de personas se les ha violado sus derechos, su propiedad y su dignidad. La mayoría de estas víctimas han quedado en el olvido y pocos responsables han respondido ante la justicia. Y si echamos la vista aún más atrás, con más amplitud, hacia el siglo XX, veremos que las cifras son aún más estremecedoras y tanto antes como ahora podemos comprobar que estas víctimas son causadas, en la casi totalidad de los casos, por regímenes totalitarios o por las guerras que surgen entre quienes pretenden implantar estos regímenes y quienes tratan de defender la libertad y la democracia, aun pagando un precio tan elevado como es la propia vida. Como ejemplos podemos citar algunos de los más conocidos. Entre 1917 y 1989, la revolución bolchevique acaba con la dinastía de los Romanov e implanta un régimen totalitario que acabará con la vida de entre 10 y 40 millones de personas en la URSS y sus países satélites, sobre todo hasta el fallecimiento de Stalin. Entre 1933 y 1945, Adolf Hitler alcanza el poder desde el Partido Nacional Socialista y desencadena uno de los episodios más trágicos de la historia de la humanidad, el Holocausto, que causó el exterminio de alrededor de 6 millones de judíos en Europa. Entre 1936 y 1975, tras el levantamiento militar y la posterior guerra civil, España vive bajo la dictadura militar del general Franco durante casi 40 años. Según diversas fuentes, el número total de víctimas de la represión franquista rondaría entre 150 y 200.000 personas. La dictadura comunista de Corea del Norte, única vigente en el mundo de carácter estalinista, unos 6 millones y medio de muertos entre represaliados, ejecuciones y hambruna solo hasta el 2003. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclama la República Popular China. El número de víctimas de esta dictadura se acerca a los 40 millones de muertos. Solo en el triste levantamiento de Tiananmen, el Ejército Rojo mató 1.600 personas y hirió a 10.000. En el 59 surge la Revolución Cubana a través del dictador prosoviético Fidel Castro. Hoy sigue vigente bajo la bota de Raúl Castro y se contabilizan más de 8.000 víctimas. La lista podría ser mucho más larga, puesto que los tiranos no entienden ni de ideologías ni geografía y se reparten por todo el mundo. Incluso hoy día hay más de 40 regímenes dictatoriales en el mundo, la inmensa mayoría miembros del pleno derecho de la ONU e incluso, como en el caso de China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad y con derecho a voto. A pesar de los reglamentos y leyes que prohíben los crímenes de guerra y contra la humanidad y el genocidio, hasta hace relativamente poco tiempo se carecía de un sistema de aplicación de estas normas para que los individuos que las violan respondan de sus crímenes. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados en todos los ámbitos como en la ONU, la creación de ese mecanismo fue infructuosa hasta 1988, año en el que 106 estados, con la contribución de cientos de ONGs, aprobaron en la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas el estatuto que estableció la Corte Penal Internacional, que es una institución permanente. Fue un primer gran paso en pro de que los crímenes sometidos a su jurisdicción no queden impunes y, a pesar de las dificultades a las que debe enfrentarse, pues no todos los estados son parte de su estatuto, muchos de esos crímenes son cometidos, como es evidente, por regímenes dictatoriales. Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado y ocurre en el presente en muchos países, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de toda sociedad que se precie democrática y de toda formación política que presuma de lo mismo. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno Municipal para su debate y votación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que el Ayuntamiento de Leganés condene enérgica, inequívoca y categóricamente todas las dictaduras que han existido y actualmente existen. Segundo, que el Ayuntamiento de Leganés exprese su pleno reconocimiento moral de todos los hombres y las mujeres que padecieron y padecen la represión de regímenes dictatoriales por profesar convicciones democráticas y honra la memoria de los prisioneros políticos que fueron y son víctimas de la explotación, trabajos forzados
o encarcelamiento por las dictaduras de sus respectivos países. Tercero, que del contenido de esta moción se dé traslado al Gobierno de España, a la Unión Europea y a la Organización de Naciones Unidas para que, del mismo modo que lo hacemos en nuestra ciudad, expresen su más enérgica, inequívoca y categórica condena a todas las dictaduras pasadas y a las vigentes en la actualidad. Gracias. Muchas gracias, señor Recuenco. Por parte de Izquierda Unida, señor Rubio. Gracias, señora Tejero. A ver, señor Recuenco, a ver. Ustedes, vamos a ver si se centran un poquito y no se hacen trampas al solitario. Vamos a ver. En primer lugar, ¿cómo no votaron ustedes el pasado día 28 de noviembre el esclarecimiento de ciertos hechos ocurridos hace unos años y que este pleno votó y ustedes votaron en contra? Hechos de torturas. Esclarecimiento, ¿eh? Segundo, señor Recuenco, usted que dice que no removamos, que huele no sé qué a rochas y no sé qué. Empecemos a reparar a las víctimas de la guerra civil. 150.000 personas víctimas de la represión franquista en las cunetas. Tercera idea, señor Recuenco, que sé que usted es más de ciencias que de letras. Ah, de derecho. Bueno, bien, pero como sea, señor Recuenco, se lo digo sin acritud, señor Recuenco, para no perder, porque luego ustedes han condenado las revoluciones cuando se levanta el pueblo por esa opresión. Ustedes no se, a ver, para atacar a Cuba, la revolución cubana, para atacar a la revolución de febrero y a la revolución de octubre. No, no tienen, no ven más que eso. Ataque a la revolución bolchevique o ataque a la revolución. ¿Y ustedes han nombrado aquí a la revolución francesa que se levantó el pueblo en 1789? Sí, la revolución francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Sí, incluso ahí tienen ustedes el himno de la Marsellesa. ¿Eh? ¿Han atacado ustedes? No, le estoy dando ideas. Pero ¿cómo ustedes, que defienden la democracia con mayúsculas y a los países demócratas, su gobierno nacional del señor Rajoy ha permitido hace unos medio mes que la Real Federación Española de Fútbol vaya a jugar un partido de fútbol a un país tan democrático con mayúsculas como es Guinea Ecuatorial? Es que no sé, no lo entiendo. ¿Por qué permiten ustedes del Partido Popular, desde Génova, desde no sé dónde, a sus nuevas generaciones nuevas generaciones del Partido Popular, fotografiarse con símbolos nazis? Ustedes tienen una doble vara de medir. ¿Pero qué pasa con los Estados Unidos, con Arabia Saudí, con los Emiratos Árabes, con Corea del Sur? Y no digamos cuando se fotografiaba el señor Aznar con Gaddafi y le regalaban hasta un caballo, yo no sé. O yegua, que no sé si era caballo o yegua. Pero bueno, aquí hay que, señor Recuenco, tenemos que tener, es que miramos solamente miramos revolución del pueblo cuando el pueblo está oprimido. Y se levanta porque está oprimido contra Batista, contra los Romanov, contra Somoza, Nicaragua y todo eso. Eso es, bueno, repelús. ¿Y qué pasa con las ejecuciones de muertos en Estados Unidos? Este año, pues llevan ya 42 personas murieron en 20 estados tras de recibir descargas de armas Taser. Sí. ¿O qué pasa en Guantánamo? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Eh? Estados Unidos, el país paradigma de la democracia, ¿verdad? Texas había llevado a cabo este año 492 de las 1.320 ejecuciones desde 1976. Increíble. Corea del Sur, no se nombra más que a una, la del paralelo no sé qué. En diciembre había al menos 60 personas condenadas a muerte en Corea del Sur.
Arabia Saudí, por nombrar simplemente y termino, Arabia Saudí. Al terminar el año había cientos de personas condenadas a muerte. Se llevaron a cabo 79 ejecuciones. Emiratos Árabes. Se impusieron como mínimo 21 condenas a muerte y se ejecutó al menos a una persona. Simplemente termino ahí. Y luego hablamos de lo que dice Amnistía Internacional. Cuidado, no lo que dicen los comunistas rojos que están en esta bancada. Estos comunistas, ay, que nos miran, ay, ay, apestan, bueno, tremendo. Por favor, quitémonos, que traen la lepra. Lo que dice Amnistía Internacional. Luego, señor Recuenco, le digo lo que dice Amnistía Internacional de ese país que dice Cuba, el único país de latinoamericano sin desnutrición infantil. ONU, único país de Latinoamérica sin problemas de drogas. ONEC, esperanza de vida más alta de América Latina. UNESCO, escolarización primaria 100%, secundaria 99%. The Guardian, posee dos veces más médicos que Inglaterra para una población menor. Amnistía Internacional, Cuba es el país latinoamericano que menos viola los derechos humanos. Y luego, la antigua ADN, sí, sí, Amnistía Internacional. Amnistía, luego le digo lo que dice Amnistía, señora Pastor, que usted no está en el turno de la palabra. Luego le digo lo que dice Amnistía Internacional de España, sí, de España de este año, sí, escuchen ustedes, hombre. Por favor, escuchen. Silencio. Termino lo que dice la antigua Adena. Cuba es el único país del mundo que cumple la sostenibilidad ecológica. Y algún dato más. Sí, sí. ¿Sabe cuántos desahucios? Cero. ¿Sabe cuántos desahucios en España? Por favor, 500 silencio. 500 desahucios diarios. Bueno, como tengo una segunda, sí, pero ya veo que como siempre. Esa es la buena educación, la del florido pensil. Muchas gracias, señor Alcalde. Gracias, señor Rubio. ¿Alguna intervención más, señor Delgado? Sí, gracias. Nosotros siempre hemos manifestado que estamos en contra de todas las dictaduras, de todos los regímenes totalitarios, sean de izquierda, de derecha, de centro, del color que les parezca, y que pues reprobamos absolutamente todo ese tipo de comportamientos. Y agradezco ahora que esté la presencia del señor Juan Málamo, porque le doy la oportunidad para que se disculpe de su última intervención y el descalificativo que me ha dirigido, si no yo tendré que decirle que él es un adúltero político. Y como no me gustaría decirle que es un adúltero político, le rogaría que pidiera disculpas por el descalificativo que me ha hecho anteriormente. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Por parte del Grupo Socialista, señor Recuenco. Gracias, señor alcalde. Señor Rubio, con su intervención viene a refrendar lo que desde el Partido Popular le venimos diciendo, que se condena cualquier tipo de régimen totalitario y autoritario. Cuba, ¿qué régimen tiene? Ese. ¿No tiene un régimen totalitario? Que no, hombre, que los hombres malos existen en todos los lados, por desgracia. Entonces, señor Alarico, de verdad, voten a favor de esta moción, que condenamos cualquier tipo de régimen. Y no estamos moviendo historia, estamos haciendo contraste de la historia y son hechos reales. Ustedes se refieren solamente a una época y a una determinada persona, siempre en sus intervenciones. Y nosotros lo catalogamos exactamente igual que a otra serie de personas. Y si uno era un criminal, evidentemente el resto también lo son. Usted llega y dice, hay gente que se hace fotos con logos nazis y otros se las hacen fotos con el Che. Cada uno elige, por desgracia, con quién se hace las fotos. Eso no lo podemos evitar. Ustedes, los amantes de la democracia, que cada uno sea libre de manifestar lo que quiere. El tema está en que estas personas deberían conocer todos exactamente lo que significa el logo nazi y lo que significa también el Che. Y usted, como maestro que es y letrado que es, parte de responsabilidad tiene. Y la historia, se cuenta la historia de las dos versiones y los criminales que hay en un sitio y los criminales que hay en el otro. En la moción lo decimos claro. No hablamos de ideologías, no. Estamos hablando de sistemas totalitarios y autoritarios. Y cualquier tipo de sistema totalitario y autoritario nos lleva a lo que nos lleva, a regímenes que solamente se sostienen a través de la matanza del prójimo. El señor Hitler
representaba al nacionalsocialismo. ¿Cómo surgió ese señor en el poder? Miedo me da que se ganen unas elecciones de esa manera y el resultado que tuvo después. De verdad, señores, señor Rubio, cuando hablamos aquí de totalitarismo, de autoritarismo, unas a nosotros que criticamos todos, criticamos el régimen franquista, criticamos el régimen de Castro, pues evidentemente no todos los cubanos son altos, rubios y guapos, por desgracia, y solo viven unos pocos de ellos, por desgracia, y se tienen que emigrar de allí, porque estoy seguro que si viviesen bien allí no saldrían de allí y se quedarían allí, los que pueden escaparse, por desgracia. Entonces, señor Rubio, de verdad, reflexione, que aquí le he puesto unos ejemplos, usted ha puesto otro, lo que viene a confirmar el espíritu de esta moción, que tanto unas ideas como las otras llevadas al extremo son malas y causan perjuicios a la humanidad. Por favor, señor Rubio, reflexione y espero contar con el voto a favor. En su día, en la otra moción, cuando usted hablaba, lo que no entrábamos a enjuiciar es a un señor que es comisario nacional, que tiene sus galardones. No, pero vamos a ver, es así de claro. O sea, no, por favor, no, es que directamente aquí se le estaba haciendo un enjuiciamiento público a un señor, evidentemente, que todavía no se ha demostrado nada. No. Sí, pero, señora Massó, ¿usted qué se refiere a mí en este momento? No, pero vamos a ver. Una cosa es que usted me representa. Señor Recuenco, debe concluir y no os tenga más la intervención replicando a la señora Massó. Tendrá un turno de conclusión para ello. Sí. Señor Rubio, de verdad, que lo único que pedimos, igual que nosotros apoyamos en su día la condena del régimen franquista, apoye usted la condena de cualquier tipo de régimen totalitario y autoritario. Solamente pedimos eso. Gracias, señor. Gracias, señor Recuenco. Mire, señor Recuenco, mire. Un momento, espere que le dé la palabra. Vale. Ya tiene la palabra, señor Rubio. Muchísimas gracias, señor alcalde. No hay de qué. Vamos a ver, mire, señor Recuenco. Nosotros no vamos a criminalizar nunca la Revolución Cubana, ni ninguna revolución del pueblo. ¡Nunca! Eso lo escuchen y lo pongan ahora en todos los periódicos. Mire, le faltan algunos datos, no sé si lo ha hecho el señor Álamo la moción, porque la firmaba él, le falta la dictadura de Primo de Rivera, pero antes de empezar con las dictaduras que le faltan, porque le podía dar una clase de, podía dar una clase de historia, usted, señor Recuenco, señores del Partido Popular, tanto que celebramos la Navidad, están criminalizando el levantamiento cristiano de un señor llamado Jesús de Nazaret contra la opresión. Están ustedes criminalizando, sí, el levantamiento del pueblo contra la opresión romana. Y a Gandhi, están ustedes criminalizando, sí, señor. Ustedes están criminalizando y a Mandela y a las revoluciones del pueblo. Sí, señor, claro que sí, 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 sí. Y el pueblo cuando se revela se está revelando por como algo. Claro que sí. Se están revelando. Ustedes, el pueblo se reveló en Francia, se reveló por favor, en la India, señoras se y reveló señores, en Sudáfrica. Un poco de calma. Bueno, si es que no me dejan hablar. Pero si no me dejan hablar nunca. Pero ¿cuántos portavoces tiene el Partido Popular? Señor Rubio, usted intervenga y yo procuraré mantener el orden en la sesión. No se preocupe que le descuento el tiempo. Muchas gracias, señor alcalde, porque es que ya es el único que me respeta, porque los demás es que vamos. No. Hombre, vamos a ver, mire, señor Rubio, es decir, permítame que se lo apostille, ya que se altera usted tanto, hombre. Decir que Jesucristo era un revolucionario contra la opresión del Imperio Romano. Hombre, no. Me parece aventurado. El primer comunista que está reflejado de eso. Sí, señor, bueno, hombre. Sí, señor. Su opinión, pero bueno. Daniel Carnello, continúe. Hombre, del Partido Comunista, hombre. Venga, hombre. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. A ver si Jesucristo estaba así, en el Vaticano estaba. Estaba en el Vaticano contra la opresión de los romanos. Y si no, ustedes que siguen tanto, la religión cristiana es...
Pero entonces, ¿qué me dicen? Nunca vamos a ir contra los levantamientos del pueblo, como se hizo en Francia, como se hizo en la India con Gandhi, como se hizo con Mandela en Sudáfrica, cuando están oprimidos. Y si quiere le puedo decir dictaduras, ¿eh? Dictaduras, si quiere, todas las dictaduras que ha dejado de decir. La dictadura del general Somoza en Nicaragua, la del general Juan Vicente en Venezuela, la del general Marcos Pérez en Venezuela, la dictadura de Primo de Rivera en España, la dictadura de Leónidas Trujillo en la República Dominicana, ese, ¿eh?, que se parecía mucho a uno que murió aquí, en España, en su cama, y no fue juzgado, que tenía que haberse sido juzgado por el pueblo español por tener a 150.000 primero en las cunetas y a toda la población española, 40 años sometidos a sojuzgarle y encima hacerle la obra para que, como han dicho anteriormente, esté ahí en el Valle de los Caídos con todos los que padecieron las desgracias. Si quiere le puedo nombrar todos los que quieran, a Juan Velasco Alvarado, al general Hugo Banzer, al general Roberto Viola en Argentina, al general Jorge Rafael Videla, a Alfredo Stroessner, al general Augusto Pinochet, bueno, le puedo decir ya, a todos los que quieran, y todos ellos criminales fueron entrenados en la U.S. Army School of America. Sí. Ha hecho bien, ¿no? Sí. Mandatados y apoyados incondicionalmente por E mayúscula, U mayúscula. Por los Estados Unidos. Por esos que son el paradigma de la democracia, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, señor Rubio. Señor Gómez Montoya, tengo que dar un turno de alusiones luego después también al señor Álamo. Dígame. Nosotros vamos a votar a favor de la moción. Se lo digo para que no coja la escopeta y dispare también a este lado de los bancos de la izquierda, ¿no? Pero a lo mejor es una buena solución, digo, porque están ustedes confundiendo revolución con dictadura en muchos de los casos, y me temo que son asuntos completamente distintos. A lo mejor es bueno una solución que les proponemos, ¿no? Es cierto que en su listado faltan muchos actos históricos. Bueno, pues elimínenlos todos y votemos exclusivamente los puntos dispositivos. Imagino que con eso a lo mejor consiguen ustedes el acuerdo de toda la Cámara. Era una simple sugerencia. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Ese turno que quería por alusiones, señor Álamo, que me ha pedido antes. Sí, simplemente para pedir perdón por el uso de la palabra enano, puesto que la contraposición a la que hacía referencia era de gran talla política y de pequeña talla política. Le podía haber llamado chico, niño, chiquillo o chaval, cualquiera de las acepciones. Le he dicho que tenía la posibilidad de quedar como el político que usted presume ser y que su comportamiento con relación a los comerciantes ha sido de una pequeñez política impropia de alguien que pretende ser alcalde de esta ciudad y que además le ha dicho a los vecinos que tenía que pedir perdón por no habernos desalojado todavía de este gobierno. Supongo que la segunda acepción de la RAE a la que usted se refería con relación al adulterio era la falsificación o fraude. De momento soy original, por lo menos eso dice mi ADN. De la primera, de lo que el adulterio es un ayuntamiento carnal, así literal, ayuntamiento carnal voluntario entre una persona casada y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge, no sé qué relación tiene esto con el adulterio político, porque si aquí hay alguien que ha tenido relaciones carnal voluntarias políticas entre personas casadas con una formación política y otra de distinto sexo, supongo que no sea la suya, que no sea su cónyuge, le puedo asegurar que no ha sido nadie de esta bancada. Gracias. Gracias, señor Álamo. Usted verá. Cuando usted le calificaba de adúltero político, pues como una persona que manipula, tergiversa y adultera la información y los contenidos, porque ha quedado bien claro que, según su nota de prensa, había luces en todas las del pliego, cosa que no era cierta, y por otro lado, he sido
una calle a la que han puesto luces que no estaba en el pliego. Por lo tanto, esa era la acepción de adúltero. Yo no voy a jugar con las palabras, creo que ha quedado bastante claro, y creo que no hacemos o hacemos un flaco favor a los políticos, a los representantes, si entramos en este tipo de desvaríos e improperios, que insisto, ha sido usted el que ha empezado, que creo que con su discurso político bastaba y no tenía por qué calificarlo a nadie ni a nada, ni de nano, ni de alto, ni de bajo, ni de nada. Porque yo a usted no le llamo que sus argumentos son gruesos o son sacamantecas o que sobran en sus comentarios. Y no lo voy a hacer porque creo que sería faltar al respeto como usted lo ha hecho anteriormente. Nada más. Gracias. Feliz Navidad, señor Delgado. Señor Recuenco, concluya y de paso pues diga si acepta la sugerencia del portavoz del Grupo Socialista. Sí, agradezco la propuesta. De hecho, en la moción se ponen ejemplos de todo tipo. Señor Rubio, usted solo se ha centrado en uno. Yo he dicho que condenamos absolutamente todas. Y evidentemente, cuando usted me habla y pone el ejemplo siempre de Cuba, pues hombre, yo creo que esa herencia que se va, me imagino que luego llegará, ¿eh? Sí, ahora, están acercando posturas, señor Calle. De verdad, entiendo que desde el punto de vista que desde el régimen cubano, porque al final es un régimen heredado ahora por el hermano, y estamos centrándonos en el régimen cubano cuando no quería centrarme en el régimen cubano, cuando evidentemente expulsan algo que ya hemos defendido en este salón de plenos, a los LGTBI. Por favor, seamos serios. O sea, condenemos todas. Si ustedes están más cómodos solamente votando la parte expositiva, esta parte no tiene ningún tipo de inconveniente y cojo la propuesta del señor Gómez Montoya. Perdón, la dispositiva, perdón, me he equivocado. La parte dispositiva. Pero en la parte expositiva de esta moción hacemos mención a todo tipo de regímenes. ¿Son todos? Hombre, porque si hacemos una mención absolutamente a todos no entran en 5 minutos de exposición. Por eso, evidentemente, estamos hablando de dictaduras y todo régimen totalitario. Señor Rubio, ¿está usted más cómodo si votamos la parte de dispositiva? Pues procedemos a votar la parte dispositiva. Si quieren terminar de perfilar el acuerdo, hacemos un receso de 3 minutos y se ponen. No, sí, creo que está suficientemente. ¿Sí? Bueno, pues aclárenme entonces los portavoces un momento qué es lo que se va a votar. Empezando por usted, señor Recuenco. El Ayuntamiento de Leganés condena enérgica, inequívoca y categóricamente todas las dictaduras que han existido y actualmente existen. El Ayuntamiento de Leganés expresa su pleno reconocimiento moral de todos los hombres y las mujeres que padecieron y padecen la represión de regímenes dictatoriales por profesar convicciones democráticas y honra la memoria de los prisioneros políticos que fueron y son víctimas de la explotación, trabajo forzados o encarcelamiento por las dictaduras de sus respectivos países. Y tercero, que del contenido de esta moción se dé traslado al Gobierno de España, a la Unión Europea y a organizaciones de Naciones Unidas para que, del mismo modo que lo hacemos en nuestra ciudad, expresen su más enérgica, inequívoca y categórica condena a todas las dictaduras pasadas y a las vigentes en la actualidad. Muy bien, pues está claro. Votamos la parte dispositiva y se suprime entonces la exposición de motivos en el acta. ¿No es así, señor Recuenco? Bien, pues con esa indicación, que ya toma nota el señor secretario, podemos proceder a la votación del punto duodécimo. Los que voten a favor, queda aprobada por unanimidad y pasamos al punto décimo tercero. Moción presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganés ULEG para que el Ayuntamiento de Leganés exija a la Universidad Carlos III el cumplimiento de su compromiso de permitir el libre acceso de tránsito peatonal de paso de la calle Butarque por el campus universitario a las 24 horas del día y durante todo el año. ¿Quién tomará la palabra? Señora Benito. Sí, muchas gracias a todos.
El campus de la Universidad Carlos III de Madrid, en Leganés, se construyó sobre la antigua calle Butarque, que transcurría paralela junto a los antiguos cuarteles Sabatini y que, como se dice popularmente, era el paso natural de los leganenses hacia el Campo Santo. Las circunstancias anteriormente señaladas, entre otras, derivaron en un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos III el 27 de febrero de 1997, por el que el tramo que transcurre desde la avenida de la Universidad hasta la calle Butarque en el barrio de Las Batallas, dentro del campus, sería del libre acceso y tránsito para los ciudadanos las 24 horas del día, los 365 días del año. Un compromiso rubricado por el alcalde José Luis Pérez Ráez y el anterior rector Gregorio Peces Barba y que el actual rector parece haber olvidado. Recordemos que en noviembre de 2012, desde Unión por Leganés ULEG, denunciamos que se estaban realizando obras para colocar puertas y vallas en las distintas entradas del campus, con la clara intención de prohibir el paso del interior al recinto universitario. Ahora, un año después, se colocan carteles indicando que este acceso permanecerá abierto desde las 5 a las 23:30 horas, lo que supone un giro de tuerca más en este objetivo. Con el objeto de dar una respuesta contundente por parte del Pleno del Ayuntamiento de Leganés y por los grupos políticos en él representados, Unión por Leganés ULEG presenta la siguiente moción. 1. Que el Ayuntamiento de Leganés exige a la Universidad que cumpla el compromiso adquirido por ambas partes según el convenio firmado en febrero de 1997, por el que el paso por el recinto universitario desde la calle Butarque en el barrio de Las Batallas hasta la avenida de la Universidad deberá permanecer abierto las 24 horas del día durante todo el año. 2. El Pleno insta a la institución o administración que le corresponda a mejorar el mantenimiento e iluminación general del paso de la calle Butarque por el campus universitario. 3. El Ayuntamiento de Leganés se compromete a intensificar la vigilancia y, en general, la seguridad ciudadana de la zona a fin de evitar o paliar los casos de vandalismo. 4. El Ayuntamiento insta a la Universidad Carlos III a retirar de manera inmediata los carteles anteriormente señalados y a que abandone cualquier proyecto destinado a cerrar el paso de la calle Butarque porque nunca se tolerará, por parte de esta Administración y de sus vecinos, ninguna intención de este tipo. Del contenido íntegro de esta moción también se remitirá copia al rector de la Universidad Carlos III, al comisario de la Policía Nacional y al jefe de la Policía Local de Leganés. Muchas gracias. Gracias, señora Benito. ¿Alguna intervención? Señor Álamo. Gracias, alcalde. Buenas tardes de nuevo. Sobre el contenido de la moción, voy a esperar por aquello del ruido. Más que nada por respeto a los vecinos que están arriba, que el taconeo lo escuchan en los tablaos flamencos. Sobre el contenido de la moción de Unión por Leganés, conviene hacer una serie de apreciaciones que desde el Grupo Municipal Popular entendemos como necesarias antes de posicionar nuestro voto. La primera es que tengo a bien felicitarles por la moción, se lo digo de corazón. A este Grupo Municipal nos encanta que celebren ustedes las iniciativas del equipo de gobierno y es cierto que lo hacen de una forma muy particular y repetida en muchas ocasiones. Han tomado ustedes la costumbre, con una especial maestría en la prestidigitación política, en convertir en mociones de Unión por Leganés las acciones de gobierno. Luego las mociones las convierten en nota de prensa y luego las aprueba el Pleno. Está bien, la verdad es que tiene su mérito, ¿eh? Después empieza otra vez el ciclo, nueva nota de prensa, algún periodista poco avezado le compra el tema y encuentran ustedes el aplauso de esas asociaciones de vecinos que llevan ya varios meses recogiendo firmas por las calles de Leganés. Por eso le decía que celebro que una vez más ustedes y su grupo municipal estén de acuerdo con nosotros y con las iniciativas de este Gobierno, y no al revés. En lo que no le aplaudimos es en la triquiñuela torticera de intentar arrogarse en exclusiva una iniciativa que no lo es. La segunda apreciación que tengo que indicarle, señora Benito, relativa a su moción, es que el significado de las cosas puede ser el mismo o parecido, pero no siempre es así. Y le explico la razón por la que le digo esto. Escriben ustedes en su moción que, según el convenio del 26 de febrero del 97, el tramo que transcurre desde la avenida de la Universidad hasta la calle Butarque, en el barrio de Las Batallas, dentro del campus, sería de libre acceso y tránsito para los ciudadanos. Pues no es así, no es así. Ustedes han pintado un cuadro rosa y es rojo. Lo que dice literal ese convenio, este, que se lo enseño yo, este, del año 97, es que la universidad garantizará todos los días del año el paso peatonal entre la calle Butarque y la avenida de la universidad durante las 24 horas para permitir a los vecinos de la zona una comunicación más sencilla. La universidad garantizará ellos. Por cierto, tenga usted claro, y cualquiera que nos esté viendo, que este grupo municipal no tiene el más mínimo interés
en defender a la universidad, que no estamos aquí para eso, pero sí creo que estamos para hablarle con el rigor y la verdad que se merecen nuestros vecinos. Se les ha olvidado más cosas del convenio. También en esa cláusula primera, que ustedes citan en su moción, se habla de que la universidad y el ayuntamiento formalizarán las cesiones pertinentes para que la nueva calle construida sea de titularidad pública. Y aquí tenemos un problema, y serio además. Este ayuntamiento tiene un problema serio. Este convenio se firmó el 26 de febrero del año 1997, han pasado 16 años, y tengo que decirle con cierta preocupación que los técnicos municipales de patrimonio, de obras y de archivo de este ayuntamiento, consultados esta misma mañana, no tienen constancia o no encuentran el documento en el que presuntamente se habrían formalizado dichas cesiones. No lo encuentran. Lo cual nos queda, como le digo, un problema, porque primero no sabemos de quién es y segundo no sabemos quién tiene que arreglarlo. Pero vuelvo al principio, a lo congratularme, como decía, con ustedes de que hayan decidido estar de acuerdo con las políticas que lleva a cabo este Gobierno. Traen una moción en la que, en su parte dispositiva, dicen que el Ayuntamiento exija a la Universidad que cumpla con el compromiso del 97. Yo tengo que decirle, a fuer de ser sincero, que ya se ha hecho. Que ya se ha hecho. De hecho, recientemente, en una nota de la agencia Europa Press del pasado lunes, se decía y se indicaba que el Ayuntamiento remitiría a la Universidad, con la, pues a la mayor brevedad posible, una comunicación para instarles a que dejen, a que eso no se haga, independientemente de que esté sin solucionar ahora mismo el problema que tenemos de titularidad de ese asunto. Traen además una moción en la que piden que instemos a la institución que corresponda a que mejorar el mantenimiento e iluminación de la calle. Ojalá pudiéramos hacerlo, se lo digo de verdad, ojalá pudiéramos hacerlo, porque es que no sabemos de quién es la responsabilidad. En el momento que lo sepamos, tengamos en cuenta que nos ponemos en marcha, ¿eh? Ha habido 16 años para solucionar esto. Traen además una moción en la que piden que el Ayuntamiento intensifique la vigilancia y la seguridad ciudadana de la zona para evitar o paliar casos de vandalismo. Mire, según el escrito que la Universidad ha remitido a este Ayuntamiento, hablan de destrozo de papeleras, pintadas, orines en las puertas de la Universidad, suciedad en el campus y en ocasiones situaciones de inseguridad ciudadana, tales como peleas o amenazas, cuando no directamente posibles delitos contra la salud pública, como el consumo de estupefacientes. Pero además añaden que este año, este otoño pasado, en distintos botellones desapareció una bandera de España situada en un mástil a más de 10 metros de altura. Y el siguiente fin de semana, en otro concurso, debe ser de a ver quién era más idiota, en el transcurso de otro botellón desapareció la bandera de la universidad en un mástil adyacente. Por eso le decía que cuando hablan ustedes de intensificar la vigilancia y la seguridad ciudadana, lo que ustedes están pidiendo es que se retraiga el servicio nocturno de policía local en otras áreas de la ciudad para vigilar los botellones del campus de la Carlos III. Lo que están pidiendo es que la policía local se persone en cada uno de los botellones que hay en el campus y, en aplicación de esa ley 5/2002 de 27 de junio, se multe a nuestros vecinos con 600 euros. Es lo que están ustedes pidiendo. ¿Están ustedes diciendo que hay que sancionar con 100.000 pesetas a los mayores de edad que ya hacen botellón? O, porque lo siguiente va a ser decir, creo que lo han dicho ustedes en el punto 5, hablan ustedes de un gobierno represor que quería convertir con esa ley que ustedes calificaron de mordaza, pues entiendo que lo que siguiente que van a decir ustedes es que se ha convertido el botellón en una fuente de recaudación. Si lo que están diciendo es eso, díganlo. Si lo que están diciendo es que por la calle Butarque, que ahora mismo no sabemos ni dónde está, ni si existe, porque no sabemos ni de quién es ese terreno, pues sean valientes y díganlo. Como le decía al principio, hay cosas en las que estamos de acuerdo en esta moción, que es el fondo, pero yo creo que hay algo que nos separa y distancia mucho, que es el trasfondo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Álamo. Señora Benito. Sí, muchas gracias. Pero usted no ha contestado cómo piensa solucionarlo. ¿Tienen alguna solución, alguna alternativa? ¿Piensan reunirse con la universidad para intentar llegar a un acuerdo? ¿O piensan ir, según el convenio, ya le digo, si hay un vacío legal tendrá que haber algún tipo de solución o llegar a un entendimiento? ¿Y piensan dejarles que cierren por la noche, ante este vacío legal, que cierren de verdad el paso? ¿Qué hacen los vecinos? ¿Entonces tienen que rodear toda la universidad mientras tanto? Es que tampoco, vamos, yo creo que ustedes tampoco, la solución no es esa. Ustedes tendrán que trabajar para buscar una solución rápida al asunto. Y se tendrán que reunir con la universidad o mover todos los pasos o andar todo lo que tengan que andar para llegar a un acuerdo. No dejar a los vecinos sin un paso que utilizan diariamente para llegar a sus casas de forma más sencilla y más cómoda.
Luego, aparte, ¿qué decían también? ¿Qué dice no es una cosa solamente de Unión por Leganés, esto que estamos diciendo. También lo dice la Federación de Vecinos, también lo dice la Asociación de Vecinos de San Nicasio. Se lo leo. Comunicado de las asociaciones de vecinos ante el cierre del paso a la universidad. El rectorado de la Universidad Carlos III pretende nuevamente cerrar el paso a los vecinos en el tramo comprendido entre la avenida de la Universidad, Barrio Centro y la calle Carlos III, San Nicasio y Las Batallas. Este no es el primer intento que hace el rectorado y, como en otras ocasiones, nos oponemos rotundamente y lo vamos a evitar por todos los medios disponibles. Esta medida es totalmente antidemocrática, pues los vecinos de Leganés y todas las entidades sociales y políticas ya mostraron su total rechazo. Es una medida que pretende arrebatar a los vecinos una parte de su ciudad, de un paso necesario que, de cerrarse, aislaría y dificultaría la comunicación y el tránsito normal y natural, aunque sea nocturno. Paso que no ha estado cerrado ni cuando existía el cuartel. Fue la movilización vecinal la que forzó a que este paso quedase abierto y se realizase un acuerdo con el ayuntamiento. Acuerdo que el rectorado pretende obviar, por lo que instamos al gobierno municipal que lo haga cumplir. Cabe señalar, además, que la universidad no tiene competencias para realizar dicho cierre. Y por último decir, perdón, no vamos a permitir este atropello y llamaremos una vez más a la movilización social a manifestarse a los vecinos, incluso a las horas de cierre, si hiciese falta, para evitarlo. Y lo firman la Asociación de Vecinos de San Nicasio, Asociación de Vecinos Barrio Centro y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés. O sea, no es una cosa de Unión por Leganés ULEG, es una reivindicación vecinal y creo que ustedes, vamos, ya están tardando en movilizar y hacer lo que haga falta para llegar a una solución. Gracias. Gracias, señora Benito. Señora Lomo. Ah, perdón, señor Gómez Montoya, es que como no había pedido antes el turno, cuando quiera. Ya, pero puedo pedirlo en el segundo, ¿verdad? Sí, sí, vale, efectivamente, es la segunda vez que lo dice, de lo mismo. A lo mejor el reglamento ahora dice que no puedo intervenir si no intervengo primero. No, hombre, no está mal, es que como no he consumido el primer tiempo, pensaba que no quería intervenir el Grupo Socialista en toda la exposición de esta moción. Adelante, señor Gómez Montoya. Señor Álamo, había dos posibilidades en acometer esta moción. Sencillamente, vamos a solucionarlo, pero usted ha optado, como siempre, por la más complicada, más difícil. Dice usted, la calle no aparece. Yo, desde luego, no formé parte de la comisión que firmó ese convenio, pero se me ocurre pensar que a lo mejor es que la calle no existe. Es que lo que se cedió a la universidad era el conjunto del tramo que iba entre una porción, en este caso, el parque, este aniversario, y la otra calle por abajo, pues es la calle de las Nieves, no sé, se me ocurre pensar eso. Por lo tanto, ¿no será más fácil, en vez de buscar quién tiene la culpa, señora Álamo, que es lo que usted hace constantemente, no será mejor decir, vamos a ver, señora Dulej, vamos a solucionar, no se preocupe, vamos a hablar con la universidad? Es que yo me temo mucho, señora Álamo, que a lo mejor el problema que tienen ustedes es que no hablan con la universidad. Es que a lo mejor el problema es ese. Y usted, a lo mejor me demuestra ahora que no tengo razón, pero mi intuición, que estará equivocada seguramente, me dice eso, que es que ustedes no hablan con la universidad. Es que creo que ustedes piensan que la universidad es algo malo para la ciudad. Insisto, si me equivoco, pues no tengo ningún problema en decir, pues disculpe, me he equivocado. Opte usted por lo fácil y por lo sensato. Si ese paso no se ha cerrado nunca, será porque siempre ha sido voluntad de las partes que no se cerrara. Pero, señora Álamo, no le busque usted el quinto pie al gato. La calle no existe, no la encuentra. Pues claro que no existe, porque eso ya no es calle Butarque, es campus universitario. Campus universitario. Y si durante 16 años los técnicos del ayuntamiento, los políticos, también los de su grupo, que aquí el Partido Popular no ha venido con ustedes, lleva tiempo, también estaba aquí hace 16 años, y ese convenio se aprobó seguramente en este pleno, pues todo el mundo hemos interpretado que ese paso era de obligado cumplimiento para todos. Pues, señor Álamo, no le busque usted más dificultades. Venga, a solucionarlo. La universidad, no sé si el rectorado o la escuela, otra cosa que a lo mejor hay que averiguar, quién es el que ha vuelto a poner en marcha otra vez esta historia, quiere hacerlo. Bueno, pues va a tener la firme oposición de todo el pleno, como siempre, pero en vez de buscar la culpa de este, la culpa del otro, es que ustedes, es que hace 10 años, es que la calle no existe. Señor Álamo, si a lo mejor tiene usted razón en la que ello no existe, yo entiendo que no, porque se entrega una parte de la ciudad a la universidad para su gestión. Pero aunque tuviera usted razón, que es que la calle no existiera, que no se dio cuenta a nadie entonces, y se da cuenta usted ahora,
de que resulta que no se ha cedido, que insisto, creo que no, pero si tiene usted razón, le diré que la tiene. Pues póngase usted a solucionarlo. Venga, quedemos con la universidad, hablemos con ellos. Y en este pleno, sin tener necesidad de dar más explicaciones, digamos alto y claro que no, en beneficio de los ciudadanos, y seguro que la universidad lo va a entender. Es lo que le sugiero y lo que lo sugiere mi grupo, de verdad. Y no busque usted, si buscamos el botellón, si no, hablemos con la universidad. Algo que se hacía antes de manera habitual y constante, porque es un orgullo para esta ciudad tener a la mejor universidad pública de Madrid en Leganés y en Getafe. Hablen con ellos y solucionenlo. Pero de verdad, no busquen más si la culpa fue de esto o de la época de los romanos, que hace unos cuantos minutos estábamos a punto también de decir que la revolución de los romanos también había que tener que ser condenada. No se da cuenta del absurdo de la situación. Solucionenlo, porque van a tener, en este caso mi grupo va a votar a favor de esta moción, imagino que el suyo también lo hará, porque ¿qué necesidad tienen ustedes de decir que no pase por ahí la gente? Pues de verdad, sentido común, señor Álamo, en vez de buscar quién tiene la culpa de esto, vamos a solucionarlo. Gracias. Gracias, señor López Montoya. Señor Álamo. Sí, no quiero pensar que, dicho sea en tono jocoso, que luego no se me ofenda a nadie, que la perra que tiene Unión por Leganés, como ha dicho antes el señor Delgado, que era su paso habitual hacia casa. No quiero pensar que tenga nada que ver con esto. Fíjese, señor Gómez Montoya, que no he acusado a nadie. He dicho simplemente que los técnicos de este ayuntamiento... No lo he hecho. Usted sabe que yo cuando tengo que hacer una acusación no la hago velada, no tengo esa costumbre. Que no han hecho eso. No han hecho eso, los técnicos no han encontrado eso. Y que lo que se deduce de eso, de los dos convenios, tanto el del año 94 como el del año 97, es que hay algo que está sin hacer. Pero hay algo que está sin hacer que nos crea un problema a todos los leganenses, a todos. A todos. Bueno, yo le digo que sí, porque según reza en ese convenio... Señor Gómez Montoya, deje argumentar al señor Álamo. Y como le decía, todos, sin excepción, los leganenses tenemos un problema con eso. Todos, los vecinos que pasan por allí y los grupos municipales a los que nos salpica esa reivindicación y el gobierno, que evidentemente afrontará esa reivindicación de los vecinos como su leal sabe y entender entiende. Y ya le digo y le leo la nota de prensa, la nota de agencia del día 23 por la tarde, el Ayuntamiento de Leganés enviará un comunicado oficial a la Universidad Carlos III instándole a que no cierre con vallas y de madrugada un tramo del campus que coincide con la calle Butarque y sobre el que existe servidumbre de paso. No se permitirán acciones unilaterales de este tipo y sin comunicación previa. Pues esto es la postura del gobierno de esta ciudad. Es una postura que coincide exactamente con la de los grupos de la oposición y que evidentemente estaremos en esa misma línea de trabajo, de hablar con quien haya que hablar de la Universidad Carlos III y en este caso de su director de la Politécnica, que es el que ha presentado esa reclamación. Simplemente decir, por aquello del sentido común, que cuando te destrozan papeleras, te pintan con spray, te orinan en la puerta de tu casa, se pelean y se pone en riesgo la salud pública, pues hombre, hay que buscar una serie de medidas para alternar el derecho que tienen todos y cada uno de los vecinos de Leganés de pasar por ese recinto con el que tiene, en este caso, la universidad, que tiene ese recinto y que supongo, precisamente por lo que usted decía, porque es una de las mejores, si no la mejor universidad pública de Madrid, no tiene ese recinto para que le orinen o para que le hagan todo este tipo de cosas que están allí. Y evidentemente el voto del Grupo Municipal Popular va a ser a favor de esta moción. Gracias, señor Álamo. Señora Benito, concluya. Sí, señor Álamo, para concluir, decirle que en el convenio aparece que el Ayuntamiento colaborará en vigilancia nocturna a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana. O sea que, vamos, tan cuello en botella. Y por otro lado, incidir, no puede ser que la universidad todos los años esté amenazando con lo mismo, con el cierre del paso. Hay que llegar a una solución y no poder permitir que todos los años esté buscando una vuelta más a este tema. Y incidir otra vez en los puntos que pedíamos en la moción, que el Ayuntamiento de Leganés exija a la universidad que cumpla el compromiso adquirido en febrero de 1997, por el que el paso de la calle Butarque quede abierto a las 24 horas del día,
que insta a la institución y a la administración a que corresponda a mejorar el mantenimiento e iluminación del paso de dicha calle, que el Ayuntamiento de Leganés se compromete a intensificar la vigilancia, tal como he dicho antes, y que el Ayuntamiento insta a la Universidad Carlos III a retirar de manera inmediata los carteles anteriormente señalados y que abandone cualquier proyecto destinado a cerrar el paso de la calle Butarque. Muchas gracias. Gracias, señora Benito. Bien, pues concluido el debate, procedemos a la votación del punto. Los que voten a favor, queda aprobado por unanimidad. Y si os parece, hacemos un pequeño receso, esta vez de 5 minutos. Cinco minutos, porque es que si no luego se transforman en 15.